súper brillante hoy para recibir a mi primer invitado que realmente simplemente vuelve a casa porque es Óscar Aramburu y este sillón ya es suyo, igual que lo era el otro plato. Óscar Aramburu, difícil pillarte, pero cuando vienes, vienes ahí con todo tu esplendor. Me encanta verte, ya lo sabes, y me encanta volver hasta Cheslón, Que la echabas de que la menos, echaba de menos yo. Chester, ahí. Ya vuelve, vuelve, vuelve. Vengo de cabeza de Málaga, vengo. Vienes de Málaga. Vengo de Málaga. Vienes de Málaga de los Goya, de hacer otros trabajos. De hacer alguna publi, últimamente estoy mucho allí, estoy trabajando mucho allí, haciendo series. Málaga está de moda. Málaga está muy de moda. Vengo a hablar de Muy de Málaga. moda. Me estoy haciendo malagueño, como dicen ellos, boquerón. Ya soy un poco, ya me dicen ellos, eres muy malagueño ya. Sí. Y además que tengo un equipo allí estupendo. Estás contento, Estoy ¿no? muy Bueno, y contento. luego que hace buen tiempo, que nosotros acabamos de. Yo acabo de llegar de Sevilla, que lo dije, lo comenté la semana pasada, que me iba a ver el primer desfile de Los Aires, de Jona Camacho, y la verdad es que fue maravilloso en Simov, muy emocionante. La próxima semana hablaremos mucho más al detalle de lo que fue esa pasarela, porque tendremos a Jona con nosotros. Pero la verdad es que hacerte así un poco aires del sur, uf, viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien. Estoy deseando que te vayas para allí y cogerte casa. Te veré más de lo que te veo aquí, Sí, es que ya nos seguro. pasa. Vamos al sur y siempre Y estamos en el siempre sur, nos pero no en el cruzamos. mismo sitio. Siempre nos cruzamos. Siempre Eso nos tenemos que cruzamos. conseguirlo, hacer algo juntos en el sur. Tenemos que hacer algo juntos en el sur, sí. Bueno, creo que casi Navidad es también nuestra cita en el Chester. También la vamos a instaurar, porque el año pasado hicimos casi, no sé si a final de año, principios de año, Era y final de ahora, año, ahora casi, sí. casi te das Sí, es cuenta, verdad. Mi sí. visita es de Hicimos. final de año. Hacer un resumen del año. Hacer un resumen del Un año. resumen anual, por lo menos. La idea es que viniera 2 veces, que ya me lo has pedido más veces, eso lo hablamos siempre. Yo, hombre. Pero bueno, lo que pasa con esto de viajar tanto, de hacer mi trabajo, viajo muchísimo. Aparte de estar en Ribadeo y estar con la peluquería y llevar mi salón, estoy continuamente viajando. Y este año ha sido bueno. Este año estuve. Hice Westworld, que es una serie de HBO, y me tocó hacer pues el Crown, que es hacer toda la figuración. Es una serie muy interesante, futurista, que está Anthony Hopkins en ella, de malo malísimo, como siempre. Qué maravilloso estar así en este tipo de producciones, ¿no? Que puedes trabajar con otros equipos, aprender otras formas también de trabajo, conocer a gente, Exactamente, es relacionar. muy enriquecedor. Pues mira, yo después de Juego de Tronos, que ya te comenté más veces que hice un par de temporadas, pues ya estás conociendo ahí a gente de otros equipos extranjeros, españoles, Andalucía, de Madrid, allí se junta todo. Y ahora mismo, pues bueno, está en un momento que hay España, está rodando muchísimo en España. De hecho, esta la hicimos en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Impresionante, con eso, con Calatrava, con esa ciudad, está convertida en. Yo vi las imágenes ya hay un tráiler que son impresionantes, la factura es impresionante, es de esas cosas que dices, oh Dios mío, he participado en esto, ¿sabes? Donde hay una parte que son figurantes, mucho figurante de ficción y otra parte es como de época. Y bueno, no sé si puedo hacer spoiler porque no se ha estrenado todavía, ¿no? Pero bueno, yo hablo de lo que hay en el tráiler ya, ¿sabes? Que en el tráiler ya se dice que se ve lo que hay, ¿no? Estuvimos en sitios Muy buena maravillosos. pinta, sí, muy buena Estuvimos en sitios pinta. maravillosos porque eso, por ejemplo, que estamos viendo es la casa de Bofill. Mira, esta es la casa de, perdón, sí, de Bofill, que es impresionante por dentro, que es una cementera que en los años 80 él arregló y se hizo dentro de su estudio una casa impresionante. Es muy Blade Runner, ¿sabes? Blade Runner, ese futurismo de época, ecléctico, muy bonito, muy bonito. Bueno, y a la hora de, supongo que de trabajar también es agradecidísimo hacerlo en una producción así, ¿no? Que te da tanto, Claro, tanto margen creativo. es claro que lo es. Porque en este caso, por ejemplo, mis jefas americanas, que eran las que hacían los actores y venían de Estados Unidos de hacer otra parte de la serie que se hizo allí, pues yo inicialmente hablamos por correo electrónico, datos por correo electrónico o Skype, y te contaban lo que querían.
y nosotros hacíamos aquí los fittings, que es las pruebas de todos esos extras de fondo que tú tienes que... Y te dan carta para que tú lo escojas. Yo recuerdo que en esta producción una noche que no dormí, pero no dormí porque salíamos de marcha, que también puede pasar todavía, pero también puede pasar todavía, que tampoco somos tan mayores. Pero no, porque estaba preocupado del resultado. Yo había hecho ya todo el fitting, les mandé las pruebas de lo que ellas tal, y hasta el día siguiente que me dijeron ok, no, casi no dormí toda la noche. Era muy importante para mí que, a ver, ese claro. trabajo que viene de Hollywood directamente, prácticamente, porque HBO y todo esto es el Hollywood de hoy, que te dijeran que sí, que todo lo que habías hecho allí era pequeños detalles, que si este futurismo un poco lo has marcado demasiado o tal. El resto está marcado, ya se ve en el vídeo, que es un parque temático, porque la serie ya se conoce, ¿no? Ya es la tercera parque temático, y este parque temático cambia. El anterior era un western, que es una serie que está basada en una película de los años 70 del mismo nombre, que se llama también Westworld. Y estaba, era un ambiente de años 70, imagínate, ¿no? Y está inspirado esto. Entonces, y es sobre una novela también, es una novela del mismo nombre. Y entonces, pues, se cambia el parque temático que tienen los robots. Tú vas, el juego es que, como un juego, tú eres un millonario que eres un millonario y vas y pagas por estar dentro de ese juego. Y los robots, pues, los puedes matar, puedes hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Y en este caso ahora cambia y es un nazis. De repente vienen los nazis y a un pueblo italiano. Y hemos reproducido, se reprodujo en un pueblo de Cataluña, en un pueblo precioso que se llama Besalú, que parece un pueblo italiano realmente. Y allí se reprodujo pues como si fuera la toma de los nazis de aquel momento italiano, ¿no? de Mussolini y tal. Jolín, pues muy, muy bien. Y no has parado, de todas formas. No paré. También me estuve en octubre haciendo The Crown, que es una gran serie. Es una de las mejores series que hay ahora mismo a nivel artístico. Hay un detalle en todos sus ropas, sus maquillajes. Y ahora mismo se estaba haciendo la cuarta temporada, que ya es 80, ya es el momento Lady Di. Y yo me quedé impresionado. Mira que he visto actores y he visto caracterizaciones, pero la actriz que hace de Lady Di es el parecido y la caracterización es tan impresionante que yo, cuando la vi, pues yo estuve haciendo la figuración de alrededor y tal. Cuando la vi, me quedé impresionado del parecido y que tenía. Estaba muy, muy, muy bien. Y bueno, es como el cine es todo mentira, todo es inventa. Entonces, en Málaga se grabó como si estuviéramos en África, en Nueva Zelanda, en, ya sabes, un croma gigante, claro. La figuración de atrás cambia y tal, pero se hace con una calidad extrema, increíble. O sea, lo que tiene también el sur en esto, que las figuraciones son, como hay tanta gente de tantos países, tantos guiris, y hay muy graciosos detalles que me encantan, de que de repente tú ves a uno que parece vikingo, que parece alemán absoluto, y le vas a hablar en inglés para entenderte con él, y dice, no, aquí yo, que yo soy de aquí de Málaga, te dice. Y ves, claro, generaciones que ya están allí, que parecen alemanes y parecen tal, y son andaluces y tal, ¿no? Entonces, por eso, cuando hacen esos castings de conseguir gente tan variada, allí se consigue, los consiguen. Bueno, te veo que has estado entretenidísimo durante todo este año, y ya para cerrar así, acaba de empezar el año y ya has estado en los Goya, que también te han vuelto a llevar a Málaga. Exactamente, acabo de llegar hoy, acabo de llegar hoy de Málaga. Sí, he estado en los Goya, porque, bueno, aprovechando que iba a hacer una publi, porque yo tengo un equipo de Málaga estupendo, me aproveché de ir a los Goya. Estos Goya fueron gallegos, se hicieron en Málaga, pero fueron gallegos. Bueno, hasta con lluvia. Fueron tan gallegos que hasta con lluvia. Exactamente. Menuda lluvia que cayó además. Increíble, cómo llovió en Málaga. Increíble. Pues sí,
estuve en los Goya, fui a trabajar, estuve peinando y maquillando a productores gallegos también, que iban con sus producciones, y ya teníamos a Oliver Lasse, teníamos qué guapo Oliver Lasse, es un tío que tiene una planta fantástica, guapísimo, aparte de su buen hacer, y se le ve un tío. Además es muy zen, y se le nota un montón, transmite así paz. Totalmente. Tiene muy buena... ¿Quién estaba guapísima? Bueno, luego nos lo contarás, que ya aprovechando que está Óscar ahí, dijo, vamos a hacer una mesa así simpática con Óscar. Pero te pareció... Yo, a ver, no vi a todo el mundo, porque la gala entera, no estuve en toda la gala entera, la vi, pero mientras trabajaba. Yo después estuve en la fiesta, había dos fiestas, había la fiesta grande que estaba en el Carpena, donde mismo se hizo los Goya, y pues ahora había una fiesta más VIP, y allí estuve yo, en la fiesta VIP, porque también la organizaba un gallego, José María Alonso, que es de Foz, y él tiene una agencia de prensa, que se llama DIP en Madrid, y lleva todos estos eventos, hace también el Festival de Málaga, y lleva actores y tal, y organizaba sus empresas, organizaba la fiesta más VIP, que la organizaba realmente, la llevaba Paz Vega y Orson, que es su marido, que se dedican también a hacer eventos y tal. Y ya no es porque quiera enlazarlo, pero Paz Vega estaba impresionante. Sabía que lo ibas a decir. A mí Paz Vega, a lo mejor, fíjate, lo comentaremos luego, no era a lo mejor el súper vestido que me gustó y me impresionó, pero yo creo que ella en conjunto iba tan espectacular. Iba muy elegante. Tan espectacular, sí. Con el pelo, el maquillaje, así, bueno, que ella es muy guapa y tal. Que mira, a mí me recordó muchísimo esta serie que te he hablado, porque ahora viene un poco esa ciencia ficción futurista, que es un poco muy lineal, muy sencilla, pero que está llena de toques y de belleza, simplemente. O sea, las caras muy perfectas y las líneas muy puras. Y el traje que llevaba ella era un traje que era línea pura. Y sobre todo la textura yo creo que tiene unas aguas con dibujos que si lo ves de cerca era alucinante, precioso. Le quedaba como un guante, la verdad. Había mucha gente. Este año la gente, yo creo que se echó mucho por más color, más luz, mucho traje de luz. Incluso los tíos, los hombres, bueno, ya lo comentaremos después también, pero mucho blanco, muchos hombres de blanco. Yo alguno lo confundí con un camarero, que es un poco el riesgo que tienen esos trajes blancos, ¿no? Que a veces crees que como le pongas una bandeja a la mano... Ya si lo ves venir con una copa, traiga para aquí, ¿no? Gracias por la copa. Es bonito trabajar en un festival como los Goya, ¿no? Sí, es bonito, sí, porque es... Mira, es que aparte, estos Goya ya, para mí, que ya llevas unos años y ya mucha gente que has trabajado con ella, que has empezado con ella, ha sido muy bonito. Yo tenía ganas de ir porque eché el repaso de lo que había y dije yo, es que quiero ver a Flanita, a Menganita. Me encontré a Cristina Castaño, que hacía tantísimo tiempo que hemos trabajado juntos, y pasamos muchas temporadas en Madrid cuando trabajamos juntos en Madrid también, y que al principio hasta fue un poco de flash porque yo la miraba y no me reconoció. No me lo puedo creer, porque te lo juro. De verdad, si hay alguien que está igual que hace 30 años, es Óscar Aramburu. Pero la barba. Tú sabes que la barba te cambia totalmente, y en la barba blanca, ella no me había visto con la barba de así en directo, entonces no contaba, igual no contaba tampoco que estuviera allí. Y entonces fue como un poco, hola, y ella me miraba y no, hasta que me acerqué y le dije, soy fulano. Y entonces ya dijo, no me lo puedo creer y tal, y a mucha gente que vi, muchos técnicos, muchos compañeros que vi, que estaban nominados, fue muy agradable, me encantó ir. La fiesta se hizo en un palacete, la fiesta VIP se hizo en un palacete que muy bonito, que está en el Palo, en la zona del Palo de Málaga, y se llama el Limonar, precioso, un sitio precioso, muy bonito, muy bien decorado. Y además, bueno, yo tenía otra compañera allí que pusieron un pequeño set de maquillaje y para hacer retoques, y tenía otra compañera allí también que estaba llevándose ese momento de maquillaje, de retoques. Bueno, pues nosotros en este mes no, pero en marzo nos tocan los Mestre Mateo,
que tenemos que volver a repetir que Óscar y yo somos pareja de hecho para los mestres. Exactamente. Tenemos que ir a hacernos un report allí. Tenemos que ir a hacer un report. Y me recordó después... ahora cuando lo estaba contando, que decía, bueno, estás ahí con unos y con otros. Pero si el año pasado cerró la fiesta ahí porque no lo dejaban ya, con unos y con otros, con unos y con otros, Óscar Aramburu. Y que yo siempre que veo los Mestre Mateo, siempre me da mucha pena que no estés haciendo más producciones aquí para volver a estar nominado y llevarte el Mestre Mateo para casa. Sí, la verdad es como es un momento que ya hemos vivido. Ya lo he hecho de menos, pero no es forzado, es simplemente que me ha llevado allá, ¿sabes? El trabajo me ha llevado allá un poco por cambiar, por tal. Pero me gustaría volver a trabajar en Galicia, desde luego que sí. Y bueno, cualquier día, porque esto ya sabes que de repente haces falta y ya está. Es verdad, y además están haciendo muchas. Lo que tenía que venir eran más producciones extranjeras aquí para dejar dinerito aquí, ¿sabes? Sí. Para dejar dinerito aquí. Ahora que está el cambio climático, ya verás, empieza un poquito más el sol, porque igual. Hombre, pues igual, es verdad. Hay proyectos, ¿eh? Este año creo que hay un montón de proyectos nuevos. Que no voy a hacer spoiler, pero en los Goya me enteré de cosillas que todo el mundo contaba y hablaba. Y la verdad es que todo el mundo decía... Bueno, es que esta es otra de los festivales que yo aprendí con Óscar, ¿no? Tú vas a los Mestre Mateo, lo dejas 3 minutos y él ya te trae las noticias de todo lo que se está pasando en el audiovisual, que es lo típico, ¿no? También, claro, bueno, lo lógico. Para ver qué se está haciendo, qué se va a hacer y... Exactamente, es un poco contacto. Contacto. La gente va a ver lo que fue y lo que será, más bien, del audiovisual. Bueno, pues con Óscar Aramburu, que viene de vez en cuando, pero cuando viene siempre nos trae noticias estupendas, vamos a seguir hablando, lo haremos dentro de un ratito, porque queremos analizar mucho más al detalle los Goya y además compararlo con los premios BAFTA, que también han sido estos días. Durán, de Entreno y Salud, nos dejó descansar, pero esta semana viene, yo creo, para darnos ahí fuerte, ¿no? Pues sí, después de descansar una semanita y de que podáis haber asimilado los conceptos ya que os explicamos en las semanas anteriores, ahora toca empezar a trabajar en serio. Bueno, empezamos movimiento, empezamos a trabajar el core y yo ya ves que vengo relajada, aquí ya se nota quién es el profesional y quién es la que está pasada por aquí, pero es verdad que yo esta temporada me lo voy a tomar muy en serio, así que hoy... ¿Cuál es lo primero que vamos a hacer después ya de tener todo eso avanzado? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser un calentamiento, ¿vale? Que va a incluir pues todo lo que hemos visto en las semanas anteriores. Y luego vamos a empezar ya a trabajar con nuestra primera rutina de entrenamiento, que es una rutina muy sencillita que nos va a llevar pues 20-25 minutos, que la hemos diseñado para que podáis hacer en vuestra casa, en vuestro lugar de trabajo, que no vais a necesitar material de ningún tipo y que nos va a ayudar a pues, tonificar, a ganar un poquito más de resistencia cardiovascular, en resumen, que nos pongamos un poquito en forma. Bueno, yo creo que lo que va a conseguir esto es que nos vayamos ya empezando a cortar un poco hacia carnaval, así que si llegamos a carnaval con un poquito más tonificados, yo creo que nos cortaremos un poco con las orejas y las filloas. Bueno, lo importante es que le podamos hacer sitio también y que podamos disfrutar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo son estos primeros entrenamientos de hoy. We'll be right back.
bueno, me ha parecido relativamente asumible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que también es verdad que muchas veces creemos que empezamos a entrenar y lo que decías tú el primer día, un poco efecto gaseosa, ¿no? Que ya nos desfogamos todos y que también tengamos en cuenta que hay que ir paulatinamente e ir creciendo con él. Exacto, la progresión es clave. Si empezamos muy fuerte, pues podemos caer en una lesión, en desánimo, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que siempre tengamos bien planificada la carga de entrenamiento, pues el tiempo de trabajo, cuántas series vamos a hacer, qué ejercicios, qué modificaciones tenemos que hacer en cada ejercicio. Entonces, eso es la base para que podamos ir creciendo progresivamente y que podamos ir asumiendo cada vez más carga de trabajo de una forma segura. Bueno, pues nos veremos la próxima semana, ¿no? Pues la semana que viene volvemos a estar aquí e intentamos incrementar un poquito el trabajo que vamos a hacer para seguir progresando. Bueno, pues vamos a coger el ritmo y antes de coger el ritmo nosotros vamos a seguir, después de este pequeñito impasse deportivo, vamos a seguir con la mesa de sociedad para repasar todos los Goya y después a la vuelta, como siempre, corazón. Pues toca hablar de los Goya, aprovechando que tenemos aquí a Óscar Aramburu, que estuvo allí en vivo, en directo e incluso maquillando, y también, como siempre, a Natalia Alcaide y a Juan Morandeira, que los he liado, porque son los que más saben del mundo mundial en moda. Así que estoy muy feliz de teneros a los tres. ¿Qué os ha parecido en general la gala de los Goya? Mucho blanco, mucho negro, mucha poca, no tanta lentejuela, o me dio a mí la sensación. ¿No? ¿Y pues, ellos blanco más arriesgado, que lo comentaba antes Óscar? Yo creo que fue muy variada, realmente. No fue atípica. Yo lo vi en directo, algunas cosas, porque yo estuve trabajando, y entonces la gala no estuve en directo todo el rato. Vi un poco de alfombra, lo que pude, en el backstage, a la gente salir cuando la iban maquillando. Y realmente fue muy variado. Había más color que otras veces. No había tanta lentejuela, así como resumen un poco por encima, ¿eh? Claro. Después ya comentaremos más con detalle. Ah, porque decimos, no hubo lentejuela y ya vemos a Clara Lago con lentejuela, pues vale. Exactamente. Pero sí que es verdad que así, en líneas generales, a mí me dio la sensación de que había, pues eso, mucho blanco-negro, mucha abertura, bueno, tejido vaporosillo. Pero había piezas muy sencillas, pero muy elegantes. Yo hablo de Paz Vega, que para mí es impresionante. Y ya abrimos la veda. Ya abrimos la veda, que ya lo comentamos antes. Que ya lo comentamos antes. Y en líneas generales, ¿qué os pareció? ¿Os gustó? A ver, la gala en sí era soporífera. Yo estuve para tomar notas, para, bueno, después comentarlo con vosotros, pero bueno, fue una gala soporífera, lo solventó a lo mejor algún que otro guiño, y una gala que predominaba el blanco y el negro. O sea, la mayoría eran blanco, negro, sin arriesgar demasiado. No mucha lentejuela, la lentejuela que había me gustaba, yo también opino como él, con Paz Vega, pero la mayoría poco color y mucho blanco y negro, o sea que a ver si para el año que viene un poquito de fucsia, un poquito de rojo, un poquito sí, de... Bueno, a mí en general, comparándolo un poco con los premios que vimos anteriormente, creo que hay un paso adelante, un cambio de nivel, y ya tomárselo un poco más en serio es una alfombra roja, eres actriz, actor o lo que sea, y es una parte de tu trabajo y tienes que ir un poco... sabiendo a dónde vas, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado en el punto de que he visto un paso adelante, ¿no? Que los últimos que vimos, la verdad, era como un poco penoso, ¿no? Esta vez subieron escalones, ¿no? Esta vez subieron escalones. Pero sí que, bueno, que tampoco hay ninguna cosa realmente arriesgada ni especial, pero yo creo que en general, bueno, yo le daría una nota bastante buena a los estilismos en general, no hablo de la gala. O sea, ha dado el paso a la alta costura, ¿no? En sí, gala. Empezamos. Sí, sí, ha hecho mucho traje de alta costura, se ha subido el tono, yo creo que los Goya están subiendo cada vez más el tono. Uh-huh. Mucha calidad. También lo comentábamos antes en privado, que yo que estuve en la fiesta, había dos fiestas, la de los Goya en el Carpena, la grande, con esta la Generalidad, y pues había una fiesta VIP y tuve la suerte de estar. Y ocurre que después los ves con otros looks, porque la mitad de los trajes son cedidos, y tienen que a la fiesta de la noche no siguen con ellos. Y por eso digo, yo decía en principio que había visto más color, ¿entendéis? Claro. Porque vi variedad después, a la que viste con lentejuelas, después iba como un poco más,
más, pero seguía yendo de traje de fiesta. Sí, no seguía yendo de traje de fiesta, pero ya no llevaban el traje de la alfombra, que a veces es muy incómodo, ¿eh? Estar toda la noche con bueno, eso. Sobre todo los que llevaban cola, ni te cuento. Belén Rueda ya se pudo ir a cambiar, vamos, en cuanto salió de allí. Bueno, yo soy muy Belén Rueda. Soy muy por Belén Rueda. A mí me impresionó mucho Belén Rueda. El color de ese vestido. Ya no empezamos casi a discutir. Antes ya de ver los vídeos, ya lo vamos a discutir. Que es a ti te gustó. Es que tenías que verla en directo. Me recordó, era muy Hollywood, ¿eh? Hoy cuando la vi, me vi a una actriz de Hollywood, realmente rubia, con ese los pedazo. Los guantes, quizás. Con no, ese marcaron pedazo. Un poco la. Sí, ese guante, ese azul de ese vestido, cómo le quedaba, cómo relucía en la alfombra. Impresionante, la verdad es que se veía impresionante. Y yo me quedé con ese vestidazo, que lo estamos viendo ahora. Que parece, para mí el color es muy moderno, es un eléctrico, es un azul que no... Turquesa. Sí, es un turquesa. Pero ¿sabes lo que pasa? El problema de estos, hay que contar con estas cosas, que no solamente es que tú lleves un vestido maravilloso, sino que después quede visionado de esa forma. Sí. Y el problema de este tipo de vestidos es que después no habla lo que tú has visto en directo, ¿no? Claro, que ese es el problema. Entonces, es el problema, sí. Yo creo que esto habíamos estudiado. Hollywoodiense muy sí. Divina. Pero a lo mejor que a mí color. Personalmente no me guste. O sea, a lo mejor bueno, es el punto que voy a dar. Tengo que decir una cosa, que este año Radio Televisión Española, que hizo una 360, que le llaman, que es la cámara que coge todo alrededor, tú lo puedes ver por el móvil, mueves el móvil, ves el público y tal. Cuando Belén Rueda, porque hicieron alfombra y fueron pasando y les mandaban, la mandaban situarse en un sitio en concreto, estaba señalado en el suelo, para que no salieras bien en la cámara, o sea que, porque la cámara te puedes proporcionar si no está bien colocada, como son 5 cámaras que están rotando todo el rato. Y ahí que se veía, tú podías ver con este año, estábamos en el futuro absoluto, podías ver a la gente por detrás y por delante, porque lo veías con el 360. Era muy, 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 muy pues impresionante. Es una pena, ¿no? Un traje como este, que se supone que es tan poderoso y tan bonito y tal, que después no quede reflejado, por ejemplo, en una editorial de moda. Sí, no, en la editorial es más difícil, porque date cuenta, ese traje tiene un corte increíble, ¿eh? Porque si la ves mover, si la ves andar, era como una sirena, era agua, era pura la caída. Sin embargo, fíjate que yo pienso que le pongo una corona a ese traje y le pongo un poquito más de volumen detrás y es como reina de Inglaterra del siglo pasado. Tal cual, también. Pues, mira, fíjate. Una buena tiara, ¿vale? Y un poco más de volumen y en otro tejido. Y me parece un clásico que han arriesgado en el color, que es un color novedoso y que no le favorece cualquiera. Y muy difícil en la luz, porque dependiendo de la luz que le dé, lo vamos a ver más verde, más azul y para foto más, ¿no? Pero me tiene un punto, pues, como antiguo. Sí, desnostado. Antiguo. Sí. O sea, no lo veo actual. Lo veo que, obviamente, le favorece, le queda bien. Seguro que en directo, cuando tú la vistes, estaría impresionante. Pero me tiene el punto antiguo. O sea, le pongo una tiara y estoy viendo a una reina del siglo pasado. Sí, además, sí, es verdad. Con el guante, a llevar esos guantes que le dan. Sí. O sea, el glamour de época. La típica de las películas de después de comer los domingos. Exactamente. Sobremesa, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo yo. No le veo el punto actual, aunque lo quisieron actualizar con ese color, pero le veo. Es que yo le estoy viendo la tiara puesta perfectamente y la estoy viendo pues bajando por unas escaleras imperiales, ¿sabes? Y podía ser una zarina, podía ser yo qué sé, sí, una sí, cosa. Sí, muy ese rollo tipo. De Julián. Bueno, pues antes de continuar, vamos a ver el primer vídeo que nos va a dar así buena cuenta de lo que se vio en la alfombra roja. Thank you.
Bueno, veíamos así unas pinceladas de lo que fue la gala y un poco también ya pues a esos chicos vestidos de blanco y rojo, los Javis maquillados, que no es tan habitual ver un maquillaje marcado en hombre, que aún parece que no se atreven tanto. Y ya algunas cosas que nos gustaron y otras que nada, ¿no? Sí. Sí. Vamos con el... ¿Criticar un poco, no? ¿O no se puede? Sí, sí, sí. Critica, critica. Bueno, ¿qué os gustó? ¿Y qué no os gustó? A ver. A ver, Natalia. Natalia, arranca. Venga. Primero, antes de todo, me voy a quitar las gafas. A partir de ahora no veo nada, pero no importa. Estoy tan contenta porque llevo un maravilloso maquillaje que me ha hecho Óscar, que yo hoy me siento, aunque no hable, sentadita como si hubiese estado en la Gala de los Goya. Bueno, y por encima entre los dos chicos guapos. No puedo estar feliz. De mundo. Ahora, no te veo la cara, pero mi maquillaje que lo ves. Lo veis todo. Lo veo perfectamente. Bueno, pues me lo ha hecho Óscar. Y ahora puedo decir que él, como maquilla a bastantes personas en la gala, pues yo me siento también hoy de Goya. O sea, que podéis hablar vosotros, que estoy muy feliz. Bueno, pues a ver. Pero a mí tienes me que gusta. Decir, yo te puedo retocar después. A mí igual. Me ah, vale. Si de repente veo que tienes brillo, yo te retoco. Ya, ya tú y yo te veo muy programa. Emocionada. Ya que ellos dos sigan. Nos dejamos ¿sabes? Ahí. Ya que ellos dos sigan. Pero lo voy a decir, Paz Vega. Yo creo que también estamos de acuerdo, ¿no? Paz Vega ha estado maravillosísima. Nosotros hablamos antes de Paz Vega, que sí. Además a Óscar estuvo con ella y le gustó mucho, pero yo creo que Paz Vega, más que a mí personalmente, me parece que el vestido es estupendo, pero más que impresionarme el vestidazo de decir, Dios, me caigo para atrás, creo sí, que ya. Lo que me encantó es ella en conjunto, porque ella es tan guapa, le queda tan bonito el look completo, ¿no? Sí. Ese labio rojo, ese pelo... ese pelo sencillo, pero sencillo, bien pero puesto. Pero al final lo que nos gusta es eso, es el pack completo. Porque sí. A veces decimos, ya, lleva un vestido maravilloso, es menos feo, más bonito, lo que sea, pero su actitud pues, lo solventa todo. Pero en este caso, su maquillaje, su pelo, la actitud, estaba radiante. Es lo que hablas antes del vestido de Belén, que claro es difícil de posarlo, lógicamente, tienes toda la razón. Porque este vestido es de líneas puras y el ángulo que lo cojas mira. Es un vestido que luce siempre. Sí, sí, sí. De perfiles era impresionante que le quedaba por detrás ceñidísimo y eres un poco sirena, era espectacular. En directo era espectacular, muchos de los trajes en directo eran espectaculares. Por eso ¿no? decía bueno. que muchas veces la gente a lo mejor se complica buscando un vestido muy exagerado y se olvida de otros detalles que hacen que esté radiante. Entonces, por eso en la sencillez, pues yo también le doy un premio. A mí me hacía mucha gracia porque Óscar llegó diciendo a maquillaje, bueno... ¿Qué tal por los Goya? Y dijo, bueno, muy gallega, muy gallega. Y es verdad, fueron unos Goya muy gallegos, empezando por la primera premiada de la noche, que fue nuestra Benedita Sánchez, vestida de Adolfo Domínguez, que a mí, primero me encantó que hubiese elegido un diseñador gallego, ya lo digo así, tirando claro, para casa, porque hay diseñadores maravillosos, eres de aquí, y estupendo que hayas llevado un diseñador gallego. Y luego yo creo, de verdad, que Adolfo Domínguez le hicieron un lucazo a Benedita. Totalmente. A mí me parece que iba estupendísima. Fue el personaje de la noche, fue ella, el más entrañable, el que todo el mundo habló todo el rato de Benedita. Todo el mundo me decía, todo el mundo se esta quería mujer. Hacer fotos con ella. Sí. El segundo personaje fue el ausente personaje, que fue Pepa Flores, que no estuvo. ¿Vale? Ese fue el ausente personaje. El tercer personaje fue Antonio Banderas, que se llevó, con Pedro se llevaron Goya. todos los Goya. Así lo más fuerte. La dedicatoria que le hacen sus hijas cuando recogen el premio. Uh-huh. Y fue también muy intrigante durante toda la pregala, porque, claro, en Málaga llovió lo más grande. O sea, fue días anteriores cayeron chuzos de punta realmente. O sea, estaban los árboles pelados, porque realmente eran pelotas. Y el día anterior había llovido muchísimo. Entonces la gente realmente... No, yo creo que no llevaron los trajes muchos que podían haber llevado en Málaga. Daros cuenta que si hubiera hecho sol, hubieran ido con el calor y la noche, se hubieran preparado más color, ¿eh? Y hubieron más color. Porque de repente hubo gente que yo lo sé, que es que cambió a oscuro, que le comentaba además, que iba mucha gente, por ejemplo los chicos, los andaluces se veían que iban de blanco. Aguantaron igual, fueron a la noche fría, porque hacía frío. Las dos hijas de Pepa iban las dos de blanco. Las iban las dos de blanco. Y lo que me hace muchísima gracia es que tengo ese modelazo y digo, ay, que no está muy buen tiempo, pues me lo cambio por otro. Fulanito de turno, que no me sale ni ningún diseñador, mándame otro para aquí. ¿No? Claro, claro. No, es pero que, bueno. Claro.
¿Qué os ha gustado? ¿Qué os pareció, Benedita? Bueno, a ti te encantó, que lo comentamos. A ti también. A mí me encantó. Me parece que le han hecho un look a medida. Quiero decir, ese traje negro fantástico, tan descubierto, pues, con esa camisa que le da un punto como de claridad y cubre un poco, pues una mujer de esa edad, pues a lo mejor no quiere ir así. Me parece que el conjunto era perfecto. Su pelo, su edad, ese vestido. Yo la vi top realmente. Y sencillísima al mismo tiempo. Sí, y además estaba muy entrañable. Y yo creo que todos los que estaban allí decían, yo quiero llegar como esta mujer a su edad. Tal cual. Porque era lo que realmente estábamos todos expectantes por eso. Qué vitalidad, qué energía, porque fueron tres horas y media, ¿no? Esa mujer que llegó un momento que se le quedó en blanco y dijo, ayudarme, le dijo al público, ayudarme a hablar, a decir cosas. Fue la estrella de la noche. Sí, ¿no? Y que es un poco un mensaje de que nunca sabes cuándo en tu vida va a suceder algo realmente distinto, importante, claro, o que te llene de alegría, ¿no? Sí, esta mujer con esa edad que decía que gracias a su hija que la había llevado al casting, ¿no? Pues ese tipo de cosas yo creo son tan entrañables y tan aspiracionales y tan que te pueden dar ilusión. No solo que te lleve, que tú accedas a ir. Claro. Eso tiene esa predisposición, es que pues ese ansia de vivir yo creo que es lo que marca la diferencia. Es muy grande eso, sí, muy grande de ella. Aún estamos a tiempo de ganar un Goya. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, ¿quién sabe? Si se te cruza un Oliver Lux en tu camino, que ya me gustaría a mí, ya que es guapo, lo voy a volver a decir, creo que ya lo dije antes. Es guapísimo Oliver Lux. Tiene una planta estupenda, sí. Aparte que se le ve una paz, se le ve lo que decías tú antes. Es que es muy fe. Trabajar con él, creo que ya lo dijo Benedicta, que la había tratado como una princesa, que la habían tratado genial. Y sí, o sea, se le ve, ¿no? Se le ve que tiene un talante como muy, muy, muy relajado. ¿Qué son los directores de cine? No es muy normal. Ya lo dejo caer por ahí. ¿Qué más os gustó? Pues mira, yo no sé si me gustó o no, pero tenemos que hablar de Penélope. Ay, efectivamente. ¿En serio? Sí. Bueno, es un astro, no podemos dejar de hablar de ella, ¿no? Que tengo entendido que la fiesta posterior no se cambió. Fue con el mismo Alberto Ferretti, ¿no? Sí. Fue la única que la diseñadora le dejó. Exactamente. Fíjate, es que hay estrellas y estrellitas. Sí, ese vestido era de Rafa Russo, ¿no? O de Alberta Ferretti. No, de Rafa Russo. De Rafa Russo. Sí, fíjate. El de Alberta Ferretti, ese es el de. O estoy yo confundida, eres el pues verde de Nieves Álvarez. Sí, ¿no? Exactamente. Nieves Álvarez iba de. Yo tengo a mí Nieves Ferretti en la cabeza, como a ella no me interesa mucho. Tiene el F de Rafa Russo. Pues sí, ese vestido es muy bonito, el color verde, ese botella intenso, ¿no? ¿Te das cuenta que todos queremos hablar de Nieves Álvarez antes que Penélope? Ya lo saltábamos, le cambiamos Juan, el nombre. Penélope sí, Penélope no. Bueno, estábamos en Penélope y yo creo que sí, que debiéramos hablar Penélope de Penélope sí o Penélope no. Estaba bien correcta, pero bueno, podía haber deslumbrado. Yo la vi muy Sofía Loren. Ya le gustaría. El look. Ya me gustaría a mí conocer a iba, Sofía. Iba como de Sofía, porque incluso el peinado y el maquillaje, si tú le haces una instantánea y la difuminas, ¿sabes? La desenfocas, ves. A mí me recuerda, es un poco la italiana, latina, española, ¿no? Hacía falta menos cintura para ser Sofía. Ya, pero bueno. Ponerlo en defensivo. El look. ¿Pero el look os gustó? Yo creo que en comparación con lo último que nos había enseñado aquí en España, que bueno, el Chanel rancioso, ¿no? Que tal, yo creo que ha dado un paso adelante, está pues con otro nivel de marca y está con esa historia un poco ya más de alfombra roja y que yo creo que un puntito más le tenemos que dar. Ella se va a reservar para. Sin embargo, a mí no me gustó. ¿Te gustó? No. Tampoco, ¿no? No, yo es que esperaba algo más. Quiero decir, ya lo sé, porque ahora las alfombras rojas son un espectáculo, ¿no? Y entonces hay que llamar la atención y todo el mundo aprovechan los propios diseñadores, pónteme esto, porque quiero sacarlo, quiero que la gente se fije, precisamente, ¿no? Dicen, todos van a ir igual, de rojo, de blanco, de negro, y tú te vas a sacar esto porque vas a hablar. Sí. Pero una cosa es que hablen y otra cosa es que de repente no lleves lo apropiado, ¿no? Y para mí, hombre, es un traje. Estamos de acuerdo todos contigo, con lo de. Pero que no, que para una gala. Seguro que ya los Oscars no los llevaría. No, yo. En los Oscars nos va a deslumbrar. Antonio, como ha hecho nuevo amigui, está siempre de acuerdo con fíjate, estoy así, con la silla, estoy dejando la espalda a mi Juan y mi Juan se va a enfadar. No, la espalda es guapa, por Dios. No. Como diría un fotógrafo que conozco yo, arrieros somos y en el camino nos veremos. Que a mí cada vez que me lo decía me estresaba, ¿no? A mi Juan no lo voy a dejar de lado, pero ahora estoy mirando así, que me ha maquillado, fíjate qué guapa. Estoy rechiflada hoy. Juan, tienes que aprender a maquillar. Uy. Estás pidiendo algo un poco complicado.
tutorial cuando queráis. Lo grabamos aquí, lo ponéis repetidamente. Bueno, tutoriales, tutoriales. Vuelve y maquilla. No, no, claro, por supuesto, pero... Mira, más sello gallego, Marta Nieto, no sé si os gustó, pero llevaba un Jorge Acuña, que a mí, fíjate, me pasa con ella, yo soy muy fan de Jorge Acuña, que el año pasado, no sé si os acordáis, fue el que vistió, es un diseñador de Lugo, y el año pasado fue el que vistió a Paz Vega, que impresionó bastante porque llevó de repente un look totalmente distinto a lo que se esperaba, era cuando tenía el pelo así más cortito y llevó pues esa especie de, bueno, de jersey de cuello vuelto, pegadito, con esa falda con mucho volumen, sí, sí, y tal, ¿no? Bueno, pues este año Jorge Acuña vistió a Marta Nieto, que era una de las nominadas, que iba con ese vestido negro, con esa falda caparazón en líneas blancas y negras, ¿no? Y a mí me encantó cuando la vi, que la estaba viendo sentada y tal, me pareció que era un look súper bonito, pero luego le veo la parte de abajo y... Claro, a mí el vestido me gusta muchísimo y lo que dices aquí, esto que te envuelve aquí de lado, la capa, me parece fascinante. Lo que a mí, claro, no me compensa muy bien con el zapato, a lo mejor una sandalia hubiese quedado como el pie más al aire, ¿no? Mucho más estilizado y el largo, a lo mejor un poquito más largo. Esa medida, ¿no? Así sí, la media jugamos. Es que ese largo es muy peligroso. A mí es que no me funciona el conjunto. Yo es que soy como un poco arquitectónico con las formas y no me funciona. Ese caparazón lateral tiene un peso tan grande que la veo a ella encajonada, como que no se puede mover. Como, entonces yo creo que es la postura que ella ha adquirido para la foto, no es la adecuada. Puede ser la postura, pero no me, los pesos, como le llamo yo, no me funcionan. Es decir, esa es una cosa tremenda. La línea blanca y blanca es como, no sé, hay algo ahí que en mi forma de mirar las cosas, obviamente, claro, ¿no? Claro. Descompensa con el resto del vestido. A mí me gusta la parte de arriba y me falla la de abajo. No. También decir otra vez que visto en directo es diferente. Sistente. Totalmente. Porque al llevar esas formas tan lineales y tan arquitectónicas, como dices tú, si lo ves por detrás tiene una forma, si lo ves de perfil tal. Y muchas veces cuando posan en los... Es difícil, siempre. Pero, igual tienes que ver de distintas editoriales verlas bien. Oscar, lo que tenemos que hacer es que la próxima vez nos invites o nos busques cómo para la próxima vez nos vamos, hacemos un fotocall del correo allí. Y poder hacer un comentario real y decir, pero es que en realidad estaba precioso el vestido. No, bueno. Pero aquí por una foto... Aprovechando que yo estuve, pues digo, de lo que he visto, que no lo he visto todo tampoco, porque no me daba tiempo de verlo todo, yo estaba trabajando, pero las que vi en directo, a veces cambios. Lo que hablábamos antes, que de repente el plano lo ves así y además eso dices, que posan y de repente posan y mal. Porque tienes un traje reto como estaba rígido, y estaba así súper rígido. Cuando y quedas elástico. Exactamente, o igual está media tal. ¿Y qué me dices del maquillaje? Porque estamos hablando de las formas, pero ahí, ¿cómo las ves? ¿Puedes hablar así de los maquilladores? Sí, yo es una cosa que tenía pensado además reivindicar. Reivindicar, sí. Porque en todos los comentarios y tal, en todas las, ves las fotos de las alfombras, entonces tal, y salen todos los diseñadores, ellas, pero no sale quien los ha maquillado. Y ahí hay grandes profesionales maravillosos que hacen, tú a ellas las pones, aunque sea peinadas y sin maquillar, y olvídate, ¿eh? Sí, sí. Porque no les ves las caras, o sea, te fijas todo el rato en las ojeras. Sí. A ver, estamos para algo, ¿no? O sea, claro. O sea, y, para mejorar, y no, exactamente. Igual que comentan quién es el diseñador de la ropa, quién ha hecho la cabeza, pues es importante, ¿no? Y los maquilladores, había gente muy profesional y había muy buenos maquillajes. Pero te has fijado que no hay mucho riesgo. Yo quería esperar algo de fantasía. Claro. Sin embargo, a mí sí que me dio la sensación y difiero de que había maquillajes que en líneas generales iban muy, muy correctas y que sí que había tendencia en maquillajes. Había muchísimo ahumado, pero en vez de ser el clásico con metalizado, invirtiendo el color, había mucha perla en la pestaña, que se lleva un montón. Mira, yo tengo una foto con Cristina Castaño, que era de las mejor maquilladas. Que iba impresionante, había un maquillaje precioso, que le quedaba genial, llevaba un... así, como un gato, que llamamos, un gato que ayer quedó increíble. Que no es fácil porque además y ella que no tiene es la fácil, cuenca... Claro que eso. Y va muy bien maquillada. No me dio tiempo a preguntarle quién la había maquillado, ¿eh? Porque hablamos de cosas personales y fue como un encontronazo muy alegre, ¿no? De habernos visto por hace tiempo. A mí el vestido también me gustaba. El vestido a mí también.
Sí, tiene un punto cabaret para mí, es no que... sé, el corpiño de arriba y esto y tal, ¿no? Y una abertura exageradísima, con lo cual para mí tenía un punto cabaret y atrevido, pero sí me gustaba, fíjate. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando veo, yo tengo una foto con ella, que nos hicimos un selfie así de amiguitos, y ya se había cambiado, ya estábamos en la fiesta, se había llevado una cosa blanca, tal. Y yo a ella directamente así no la vi, la vi después, que ya la vi... bien privado, y realmente el vestidazo era impresionante, le quedaba increíble, porque además bueno, Cristina está Cristina tiene un tipazo. Y está estupenda, tengo que decirlo, no es que sea mi amiga, pero está estupenda. vamos, o sea, la vi en directo y... Sí, diciendo, a mí me pasa como a Juan, yo creo que de los vestidos fue de los que más me gustó. Sí, yo... En cambio no salió en ninguna lista, salió... Sí, sale. Está en todas, de hecho yo te diría que está en casi todas las... En maquillaje... Ah, en maquillaje y, puede no, ser. No, en maquillaje y en vestido. Y en vestido. Yo creo que sí. A mí otra que sí que no está en las listas así que vi yo y que a mí sí que me gustó, que me parece que tiene un look así pues muy depurado y muy ella, es Belén López, en ese blanco y negro, ¿sabes? Con la abertura asimétrica, haciendo así como esta especie de túnica. En vestido bicolor, sí. Sí. Contar a mí, por ejemplo, sí que fue que me este gustó es muy bonito, ¿no? Sí. Porque con la aplicación joya del cuello le hace como muy que me parece muy muy una moda muy inglesa, esa abertura lateral que es muy difícil de llevar. Aquí en el escote tienes que tener el pecho muy bien puesto, es bueno, estaba muy elegante y muy guapa. Suele acertar esta mujer, ¿eh? Sí. Siempre. Sí, sí. De hecho, yo lo vi en ese 360 que hablábamos antes de cámara, sí. Que se podía ver, porque estaba mirándolo a la vez, qué tal, para experimentar. Y lo que decíamos antes, vuelvo a hablar del relieve y tal, ese vestido tenía un relieve estupendo, porque claro, con todas esas aberturas laterales que tiene, alucinabas con cómo quedaba, ¿eh? Impresionante. Y ella tiene una altura que lo lleva genial. Porque claro, ese vestido no lo puede llevar cualquiera, tiene altura, ¿eh? Sí. Porque después sí. Tiene esa caída de atrás del que va como una especie de capa, ¿no? Un velo... Oye, otra blanco y negro que además se llevó Goya y también tiramos un poco para la tierra es Belén Cuesta, con ese Pertegaz que afirma que de la que acaba de ser director creativo nuestro gallego Jorge Vázquez. Pero yo, antes de que me pegue por sus amores y sus querencias, Natalia, yo voy a decir que a mí me decepcionó un montón. Y esperaba muchísimo, o sea, no... Sí. Y no me gusta. Ni el vestido me funciona, ni me gusta cómo le queda a ella, me parece un escote rarísimo en ella. A ver, yo te lo resumo. Así, es un Jorge Vázquez maravilloso. Bueno, Jorge Vázquez no, perdón, es un Pertegaz de Jorge Vázquez. Pero yo creo que no es su vestido, ese vestido no es para ella. No le favorece, no le queda bien. Mira la postura, parece que tiene las piernas así cruzadas un poco. La pose, el peinado, ese casquete no me gusta, ese flequillo. Exactamente, yo empezaría desde arriba. Porque, sí, entonces no es el vestido para ella. Ella es una mujer que si le sacas partido tiene una cara muy bonita, les puede sacar mucho partidazo. Y ese flequillo es como si la achataran todo, parece como si está metida en un frasco, con perdón, y que está así como para abajo, ¿no? Y se esconde tras la falda, yo creo que volvemos otra vez en lo mismo, sí. Es la actitud... Mira, ese vestido, si de repente, para mí, por forma de verlo, que yo me mido en el pelo, si de repente ella va hacia arriba, ya lo que es de cintura para arriba ya lo ves de otra manera. Exactamente. Sin ese flequillo, si la cara despejada, ¿vale? Y todo para arriba, despejada ella, bien maquillada, ya salvas la mitad del vestido, hacia arriba, ¿sabes? Pero claro, ese vestido tiene tres piezas, ¿no? Porque es un trozo arriba, otro, y el lateral está cortado, ¿no? Y yo ese vestido se lo he visto, bueno, parecido a otra persona y le quedaba mucho mejor. No luce lo suficiente en lo que es. Pero tampoco es el gran, no es un gran Pertegaz como hemos visto en la pasarela. Me esperaba yo a lo mejor. Yo me estaba quedando calladita, pero era bueno. No es un gran Pertegaz. Sí. Cuéntame lo que quieras. Yo sabes que en eso soy bastante comedida porque, claro, hay una cosa ahí que yo no puedo decir. Las querencias, las querencias. Exacto, entonces no puedo decir algo. No, pero bueno, yo también me mojé con Jorge Acuña, que es de mis favoritos. Pero bueno, reconozco que estoy de acuerdo en eso contigo, que yo me esperaba otra cosa. Claro. Un súper Pertegaz, que bueno. Que de aquí pronto lo veremos, que es impresionante. Sí, ahora, yo como actriz y como se ha llevado el premio, me parece genial, porque me parece una actriz maravillosa, me encanta como actriz. Sí, sin duda. Vamos a hacer otro pequeño barridito, a ver qué más se nos ocurre de esta alfombra roja.
bueno, empezamos a ver lentejuelas. Puedo decir, no hay lentejuelas, pues sí, hay lentejuelas. Y muchas, chicos. Que los chicos sí que yo creo que es donde cada vez vamos notando que se van atreviendo. Ya no voy a decir algunos así, que bueno, generalmente van con looks más llamativos, como el que veíamos en el otro vídeo, con la medio capa blanca y todo esto. Sí. Es así más difícil, pero bueno, ya hemos visto colores y sí, otras cosas. ¿Maquillaje en los chicos sí o maquillaje en los chicos no? ¿Por qué no? Como cada uno a quiera. A mí me encanta, pero... los chicos lo que quiera cada uno. Claro, sí o no, lo que quiera. Lo digo porque, bueno, fueron una pareja solo maquillada. Bueno, aparentemente. Aparentemente, claro. Aparentemente porque, el resto iba retocado, si van todos retocados. Siempre va maquillado. Hombre. Es que claro, nosotros ahora mismo vamos maquillados. Sí, sí. ¿Podemos decir? Ay, Juan, lo he dicho. Y dilo las veces que quieras, ¿no? Faltaría más. Oye, ¿cuántos chicos hay que vienen a grabar al programa y que después, en vez de desmaquillarse? Es verdad que hay muchos. A las chicas a casi nadie se desmaquilla. O sea, es rarísimo que alguien salga de grabar y se desmaquille, ¿no? Ya todo el mundo se va con los maquillajes puestos. Pero, chicos, es verdad que hay muchos que así, sobre todo a partir de cierta edad, que son los típicos de, ay, me desmaquillo y tal, ya por sistema, pero también voy a decir que hay muchísimos que le dices, ¿quieres desmaquillar? Ay, no, no, me voy estupendo, así, o sea, y cada vez más. Yo te quiero decir que nunca me desmaquillo, salgo directamente porque ni me acuerdo. Y bueno, luego cuando salgo de aquí, a lo mejor tengo que hacer la compra o lo que sea y tal, y me acuerdo, digo, a ver, ¿quién me dice? O veo que me mira y tal, estás maquillado y tal. La verdad es que nunca me pasó. O sea, yo no sé si es que... Porque tú siempre pides un maquillaje mensual. Casi no, claro, no, un buen maquillaje, obviamente, ¿no? pero se nota, ¿no? Y es como, a ver, cuando alguien me dice algo, por lo menos que nunca. Bueno, me ¿y me por qué no? O sea, si te queda una cara estupenda. Pues lo, como tú decías antes, yo hoy creo que no me voy a desmaquillar. incluso. Me voy a quedar así, me cuesta, a ver si al día siguiente voy a aparecer así. Eso es malísimo para la piel. Sí, yo creo que bueno, Ana Dosio te va a dar mañana caña. Volvemos. Es que te lo quites. Mañana volvemos y me vuelves a maquillar. Lo que te digo es que te lo quites, me dice Torquillo. No, yo lo que te digo es que te lo quites. Bueno, yo creo que lo de los Javis, más que maquillaje sí o no, era una declaración de intenciones, ¿no? Y que a mí no me parece mal. Y que obviamente me parece fantástico, pero aparte una declaración de intenciones de que, bueno, ¿por qué no te puedes maquillar? Uh-huh. No pasa absolutamente nada. Y justo han hecho un contraste entre vamos a ir vestidos como más estándar o más relajados o más clásicos. Más sobrios de lo que suelen ir. Exactamente, que ellos siempre son como mucho más exagerados. Y vamos a darle el punto en, claro, en el maquillaje, ¿no? También hubo unas declaraciones... 4 días antes, en OT, que bueno, que estaba ahí un poco la cosa revuelta y yo que les dijeron, vamos aquí, ¿no? Uno de los Javis va inspirado en Prince, porque lleva el peinado Prince y va con un poco maquillaje Prince, ¿sabes? Es ese momento con... Lo vemos, se nota bien. Tú lo ves, sí, sí. Como hablábamos antes, ¿lo ves? Es Prince, sí, 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 sí. Es muy Prince. Y el otro es un poco Jagger, van... inspirados un poco en sí, cantantes. Jagger, qué bonito. Pero además también, claro, lo hacen en la ropa, te fijas que uno va como más marcado, más estilizado, el otro, sí, más flojo, más oversized, más antiguo, rockero, tal. Más clásico y, sí, más vanguardista. Que está inspirado en los cantantes que se maquillaban antes, sí, muchísimo, sí, sí, los rockeros siempre se maquillaron, se hicieron líneas y tal. Que es lo que decíamos, maquillaje sí, maquillaje no. En los 80 nos íbamos al black maquillados, nos poníamos aquellos rímeles, aquellos... Es que nosotros tenemos un pasado muy moderno. Y nos poníamos en el black debajo con el poníamos hasta la cerveza o la comida, debajo del aire, para ponerle aquellas crestas. Es que la generación Z ahora se cree moderna. Y es que ahora se cree todo. Exactamente. No saben lo que es eso. Bueno, hay uno que fue súper espectacular, que en plan del zorro, que es el Nájaro, el Antonio Nájaro, que llevaba aquella capa, que también... ¿Al bailarín? Sí. Ah, el bailarín, sí, bailarín. Sí, que hizo como un espectáculo ahí en el espectáculo la con roja, la capa, sí, y tal y cual. Ahí lo tenemos. Muy bonito. Y también yo lo veo muy Prince. Sí. Quiero decir, es muy español, porque es un look español totalmente. Pero a mí me gusta porque es una interpretación. Se da un poco de vida. Yo voto mucho por este. Yo lo he hablado otras veces, que a mí los Goya, más que lucir trajes, yo haría inspiraciones de películas. Que, sí, les haría que a la gente que fueran con un poco... No el tema de la película que están representando, porque yo sería un poco parque temático. Sí, ¿vale? Sí.
Pero bueno, que haya estos detalles de que... Que tengan más gracia. De fantasía. No, sí, está muy bien. Porque al final es lo que realmente importa al principio, no solamente dar los premios, porque después la gala resultan siempre muy tediosas. Entonces esto es lo que te engancha, ¿no? Para poder seguir en la gala. Yo no lo veo necesario. Voy a decir... ¿No lo ves necesario? No, yo soy de... Llevo un modelazo guapa y... ¿Te gusta el modelazo y tal? No, bueno, no, no. Si lo estupendo y ya está, no necesito ahí... Pero que haya... Pero lo veo innecesario. Opino como Ana, pero por un miedo, un gran miedo de que se convierta en un baile de disfraces y un carnaval. Entonces, yo creo que... No, ya lo sé. Vamos a dejarlo aquí. Pero en él tenía sentido. Es un bailarín, a lo mejor estaba interpretando. Tenía más sentido eso. A lo mejor que lo hiciera un cantante no se va a poner a cantar. Pero en él sí. No, pero yo hablo de inspiraciones, sí, inspiraciones. Sí, sí. O sea, ya sabemos que la pasarela, las alfombras rojas son la pasarela de los diseñadores, es que es por excelencia hoy en día, ¿no? Y lo aprovechan. Y los propios actores quieren ir ese día, se ponen ese vestidazo que realmente muchos no pueden llevarlo nunca, porque no tienen la pasta suficiente, aunque lo creamos. Entonces. Es aprovechar para verse ese día y lucirlo y tal. Pero bueno, quiero decir, hay gente muy más... Dentro de los actores, cuando ya se visten tanto de esas marcas, los veo como muy ya... vamos de libro. Ya. ¿Vale? O sea, quiero decir, ya se ha convertido de libro. Hay que ir a los Goya, a los Oscar, con el vestidazo del diseñador, de Dior, de tal, de cual. Y saltarse un poco, los propios diseñadores podrían hacer inspiraciones del cine, ya que tienen, bueno, tienen, ¿no? Tienen, tú no notas que las alfombras rojas españolas es como que fueran como más pobres que las extranjeras. No notas que falta eso del espectáculo, pero no solamente hacer actuaciones, sino en la ropa, los maquillajes, el atrevimiento, bueno, o sea, lucir los peinados. Bueno, ha mejorado muchísimo. Pero ahora en eso no somos tan equiparables con el mundo de internet, el mundo tan globalizado, no, pero en las alfombras rojas todavía no, todavía nos faltan esos peinados todavía maravillosos. Sí, sí, por eso. Que hacen el lujo. Tú vas a los Bagda, sí. Los Bagda, claro, es que los ingleses son tan lo que digo, lo que estábamos hablando antes, tú ves el desfile de los Bagda, Y los directores o tal van con esa chaqueta que llevaban igual de no estrenan, llevan esa chaqueta que para mí es ya su propio look, no me refiero, es personal, ¿sabes? Quiero decir, no es que vaya a estrenar ese y van ellas muy maquilladas, muy peinadas, muy rubias, mucha pestaña, mucho todo, ¿eh? O sea, aparte lo exageran, les gusta que cuando salen los ingleses hacen personaje de cómo va maquillados y tal, muchas veces. Es que esa es la diferencia que marca una alfombra roja. Sí, o sea, si era una cosa normal, pues ya... Que me estabas yo acordando, que hablabais antes de que no se suelen saber tanto los maquilladores como marca que hay detrás de cada maquillaje, que hay auténticas creaciones y, de hecho, gracias a Dios, yo creo que cada vez sí que vemos más, igual que hacen las listas de las mejores y peor vestidas, las listas de los mejor look beauty que hay en las alfombras, ¿no? Y sin embargo, fíjate, curiosamente, estaba ahora pensando, que no sé si fue en los premios Forqué, creo que fue, en los Feroz, que veíamos a King Gutiérrez, os estáis acordando de ese modelo de Dior desestructurado de King Gutiérrez y tal, cuidado, maquillado por Dior, maquillado por Dior, claro, y a mí me parece fantástico. Es lo que te voy a decir, es que las marcas ahí no te dejan meterte muy, ¿sabes? Si llevas un... Claro, algunos trajes son auténticas obras de arte y muy, muy elaborados y ya tienen muchas formas. Si de repente ya metes un pelucón, que ya puede resultar carnaval, como decías tú antes. Entonces siempre exigen que vayan o el maquillaje marcado, que resulta, pero te fijas que casi todos los pelos son pelos muy pegados o bajos o tal, para que lo que luzca el vestido siempre. No vamos a dar. Aunque muchas veces, lo que hablábamos antes de esta chica, se me olvidó el nombre, de la que llevaba el Pertegas, de la encuesta, que ese peinado tan difícil que le pusieron, que de repente la come entera, ¿no? Sí, sí. Una cosa es, una cosa, para mí, hubiera sido despejadita, que ya lo hablamos antes, ¿ves? Sí. Ese. Yo creo que ahí quiso ser ella. Que sí. Porque ella siempre va así, con ese flequillito y ahí se queda. Entonces, yo creo que ahí es... voy a hablar por hablar, ¿no? Pero un poco de, vale, me pongo un vestidazo, pero no me quiero disfrazar, ¿no? Entonces, mi pelito de siempre y demás. Entonces, es un pelo que le funciona muy bien cuando está al día a día y en sus papeles, pero sí que aquí, para subir este vestido,
sí que le, yo creo que, obviamente, opino como Oscar, que le haría falta algo ahí, ¿no? Que le diera un poco de fuerza. A ver, es fuerza. Que iba nominada, entonces si ibas nominada ya es diferente. Claro. Porque ya vas a por el premio, entonces ya tienes más voz tú. Te van a ver mucho. Si vas a... Eso es lo que te quería preguntar, lo estabas hablando tú ahora, bueno, ella se quiso ver con ella y siempre tenemos así esta duda de, ¿se dejan aconsejar o directamente le haces lo que tú quieras? No, o sea, quiero decir, depende de quién sea, ya sabes, ¿no? O sea, Penélope se deja aconsejar, o no, ¿sabes? Supongo, ¿eh? Tampoco te hablo de ciencia cierta, pero por lo que sé por otras actrices, se dejan aconsejar según la posición que tengan. Es que estamos hablando de que hay actrices que tienen más otra posición que otras, ¿no? Y esa es la fama que tengas. Entonces, los diseñadores lo que hacen es... y van a por las grandes, lógicamente, ¿vale? Entonces hay un reparto de modelitos según diseñadores. No puede estar todo Dior o todo tal. Entonces, primero van por las, imagínate, Penélope o tal, y pues, pero si van nominadas y si van a subir, van a hacer alfombra, pero también van a subir el escenario. Entonces, eso es doble foto del vestido, doble versión, porque si coge el premio, ese vestido, y si gana, va a estar en muchísimas más revistas que si estuvo el diseñador le va a decir, quiero que la peines así de esta manera. No, el diseñador se mete. Se mete, sí. Se tiene que meter. Porque, claro, para las galas y para todo esto, lo que se contrata es una marca, que ya es la que peina y maquilla directamente para las marcas. En este caso estuvo Guerlain, que es una gran marca de maquillaje. Uh-huh. De hecho, yo tenía compañeras de mi equipo que estaban en un backstage que tenían en la fiesta privada para retocar a los de la fiesta a ciertas horas de la noche, ya cuando estás ahí un poquito trucutru. Qué sufrida es la gente, que estés tomándote la copa y te pongas a vamos retocar a, vamos el maquillaje. Vamos a quitarnos los brillos, y te vas a quitar los brillos con la copa. Copita de champán. Te he mandado una foto que yo estuve allí con ella. Sí, que tenía varias fotos. Que estábamos allí en la esa de como si fuéramos artistas de la noche. Buenísimo. Bueno, pues hablábamos antes también de esa comparación entre el cine español en las alfombras rojas y lo que son las galas internacionales. Así que vamos a ver también un pequeño repasito a los premios BAFTA para dar dos pinceladas de lo que fueron estos premios. Thank you.
pues había un mensaje. Los AFTA pidieron que fuese la alfombra más sostenible del año, que se reciclasen vestidos de otras temporadas, de que se tuviesen ya o que se utilizasen materiales ecológicos, y entonces hubo mucho reciclaje y también mucho vestido de ahora, ¿no? Porque al final a todos les gusta estrenar. Y vimos cosas curiosas, por ejemplo, a mí me sorprendió un montón Scarlett Johansson, que siempre decimos que es de las que va muy diferentes en cada alfombra, pero llevaba un Versace que era como muy atípico en ella, por decirlo de alguna forma. Lo habría reciclado, ¿no? A lo mejor, que era, parecía de temporadas anteriores, ¿no? Tenía pinta. Y a lo mejor, pues ella hizo caso. Pero sobre todo a mí me parecía como un corte raro en ella, que no eran los que generalmente suele utilizar, ¿no? Estamos acostumbrados a verlas pues, con más o menos volumen, sin mucho escotazo, tal. Y de repente era un vestido como atípico, ¿no? Para llevar ella. Sí, a ver, a mí el mensaje me parece fantástico, además que lo den desde ese nivel me parece maravilloso. Pero por otra parte, si hay un día en el que debes estrenar algo, yo creo que es un día como en estos premios, ¿no? Con lo cual, sí, el mensaje muy bien, pero justo para este día, pues no sé. Y por otra parte, creo que sí, que tiene un corte muy, muy Versace de los 80 incluso, sí, ¿no? Si yo le veo, es totalmente reciclado. Sí, ¿no? si le veo cuatro o cinco imperdibles dorados, diría que es un Versace 100%, sí, ¿no? Ese pecho tan pegado, tan redondo, ¿no? Creo que sigue un poco la tónica. No sé si es un vintage o no, pero podría serlo perfectamente. No sé si es una inspiración o si realmente iba un poco con el mensaje que pidieron. A mí no me entusiasmó mucho, ¿no? Y eso que ella es maravillosa y todo le queda bien, que juega con ventaja. Pero a mí yo tampoco, quizás el pelo, ¿no? Que era demasiado pegado. No lo sé, hay algo en ella que no me favorece, el maquillaje. Sí, con lo es guapa que es. Sí, no iba. Era todo vestido, ¿no? Claro. Era todo vestido. Ese vestido es muy, tiene mucha presencia porque es tanta pluma, sí, tanta brillo, sí, tanta tal. Y lo que dice él, muy plano por arriba. Igual hubiese necesitado más armazón en el pelo. Claro, me falló. Un pelo más suelto, un pelo. Creo que hablamos antes, que podía, imagínate, muy Laura Bacal o pelos de cine. No me pueden gustar más. Claro, pelos de me cine. Me parecen maravillosos. O sea, esos looks de años esos 20. Esos volúmenes. Exactamente, sí, sí, sí. Que no salen en la alfombra roja. Y eso me refería antes con que no iba disfrazado, sino que tú llevas un vestido de esto y puedes de repente poner la parte de arriba, años 20 o años, sí, 40, sí, o tal, ¿no? Quien sí hizo caso del mensaje fue Kate Middleton, que se llevaba un vestido de Alexander McQueen que ya había lucido en el 2014, creo recordar, bueno, de inspiración oriental y tal, ¿no? Sí. Y tal. Yo confieso que tengo un problema con, no un problema, pero me confundo a Emilia Clarke, la de Juego de Tronos, sí, a la actriz de Juego, sí, de Tronos, con Zoe. Que se parece mucho, es como la versión blanca con Zoe Kravitz, que es la versión en latino, más latina todavía, porque Emilia Clarke es latina. Pero si os fijáis en la foto, que si la vemos después, y las pones unas con las otras, las dos con ese pelo pegado y tal y cual, parecen primas, hermanas, la prima de latina y la otra, ¿sabes lo que te digo? Porque, esta es pequeñita, ¿no? Sí, es pequeñita, sí. Pero en la cara la Zoe tiene los mismos gestos, los ojos son muy clavados. A ver, aquí llevan el distinto maquillaje, yo me meto en eso, ¿vale? Porque es lo que controlo. Uh-huh. Y Zoe Kravitz que iba. Mira, con pero fijaros, mira, espectacular. Están espectacular las dos, pero la pose, yo es que en esto soy bastante fisionomista por el tema del cine, de los personajes, ¿sabes? Y me fijo mucho las poses. Exactamente, y mirarle lo que tal. Y para mí, a mí me lo recuerda, una es más seria y va así como más de con esa cara de poder. Y Emilia Clarke es una mujer tan alegre, tan. Yo he trabajado con ella, he estado a 50 metros de ella, no le ha tocado, porque no me ha tocado ella, pero he estado con ella como si vosotros sentados y una mujer que está todo el rato hablando y súper alegre y muy, muy, muy comunicativa. Y la otra es, yo creo que es una persona como más seria y más. Pero bueno, quería comentar eso, que de repente me las vi como muy parecidas, me recordaron, y a veces cuando las veo las fotos digo, ¿es una o es la otra? Es verdad que a veces siendo muy distintas las personas, tiene un aire que te lo recuerda clarísimamente. ¿No? Y las dos suelen ir muy bien vestidas siempre, tienen un gusto similar incluso, ¿no? También.
Una IVA de Schiaffarelli, Emily Clark, hizo IVA de Saint Laurent, que sí. Estaba su marca de Portugal, ese vestido. Caballo ganador, Ese vestido muy guapa, es las dos. Impresionante. Sí, 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 sí. ¿Y qué os pareció Charlize Theron? Ah, ahí no me podéis decir nada, sabéis que es mi favorita, cuidadito con ella. Maravillosa, maravillosa. Charlize Theron lleva un color lila, que es uno de los colores que más me gusta, sí. Es un Dior. Sí. No reciclado, iba estrenado, pero ella siempre, cada alfombra roja, da igual que, con la que sea, va distinta, va con maquillaje distinto, un pelo siempre perfecto, sí, arriesga el maquillaje. La última vez, en la anterior alfombra, llevaba, no sé si recordáis que llevaba aquí en el pelo marcado con una línea de strass colocadito. Mm. Todo es siempre, y la postura, la actitud, la belleza, es que me apasiona. Y eso que es un vestido sencillo, ¿no? No tiene mucho más, ¿no? Sí, pero las líneas funcionan perfectamente. Sí. Abajo se ve muy volátil, se ve que no pesa, se ve que no, que ella no arrastra el vestido, ¿no? El vestido va alrededor de ella y va jugando con ella. Bueno, yo creo que para llevar ese vestido hace falta un tutorial. Porque aguantar ese pecho que esté en su sitio todo el rato, con esa caja, bueno, hablamos lo de antes. Bueno, tú sabes que eso va todo con cinta de doble cara. Totalmente así, así pegado, claro, por eso digo, es un tutorial. Me estaba refiriendo bueno, eso. Si te lo hace Olga Martínez, no. Y funcionaría perfectamente. ¿Sí? Es un corte muy parecido al que llevé yo en los elegantes del año pasado, no este último rosa, sino uno negro. Y es una cuestión de armarlo por dentro, por con dentro, ballena. Con la ballena. Entonces va como muy pegadito, ¿sabes? Y tal, y son muy, muy cómodos. Uh-huh. Olga Martínez, diseñadora, que hace unos vestidazos así muy, muy bien montados. Ajá. Pero bueno, sí, un tutorial igual también ella, ¿eh? No, a ver, yo nunca he llevado un vestido de esos, pero de repente, además ese en especial que es muy recto y el escote llega hasta aquí. Tal. Muy abierto, muy abierto. Y bueno, y me imagino que por mucha cinta de cámara de doble cara que lleve y le redondez, siempre los movimientos que hagas, pues va a haber una postura un poco extraña. Bueno, Charlene es la reina del fotocall. Yo creo que nunca la coges desprevenida. Ella es una profesional dentro y fuera de las pantallas. Ya sabe lo que va, cómo se tiene que colocar. Nunca está desprotegida en su postura. O sea, es fabulosa. Yo creo que cualquier diseñador estaría encantado con semejante modelo. Y como actriz es maravilloso. También, como pero todo, eso ya como ta, me gusta mucho más. Juan, ¿quién, fue igual tu, lo que haga? ¿Quién fue tu preferida de los BAFTA? Yo creo que Charlene, sí. Yo creo que sí. Que me gusta mucho cómo va, me gusta cómo funciona. Es súper sencillo, o sea, podéis decir que sí, que es un tutorial, pues es sencillísimo, es una parte de arriba y luego es una falda súper vaporosa, ligera, no tiene volúmenes raros, pesos raros, no es como, lo veo súper ligera, lo veo como cuando anda la persona y el vestido vuela alrededor de ella, no cuando arrastras el vestido, que en muchos casos los diseñadores olvidan un poco de esto, ¿no? Entonces hacen tirazos increíbles, pero cuando se lo pone a alguien, arrastra el vestido, ¿no? Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un diseñador, que la persona tenga que arrastrar el vestido, ¿no? El vestido tiene que volar alrededor de la persona, darle toda la libertad del mundo y que los movimientos de la persona se conjuguen con los movimientos de los tejidos, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay el binomio perfecto, ¿no? Entonces me parece que esta mujer está perfecta en a no este ser que lleves un Agathe Ruiz de la Prada. Igual vas dentro de una tienda de campaña. Oye, seguro que eras con más cómodo. Ese es que no necesita tutorial. Te sirve después de te puede servir hasta de sombrilla, de lo que quieras. A mí me gusta el Gucci que llevaba Romain, ¿cómo se dice? Sorris Ronan, que es con su peinado así años 20 también. Me parece muy Hollywood, me encanta. Llevaba un tocado trabajado con su maquillaje muy, muy británico y tal. Que es un reciclado, me imagino, ¿no? Porque es un clásico, es un Gucci muy clásico. Y me parece muy sencillo, es un palabra de honor con sus tirantes y tal, pero me parece, bueno, de los que he visto es el que más me gusta. Uh-huh. Es un negro, es un vestido negro con... ¿Y qué más? ¿Qué más os gustó? ¿Qué os parece que hubo? El único así blanco, flecos que hubo, que es Alicia Eve, ¿cómo se dice? A ver, Alicia Eve. Alicia Eve. Pues ya está. Que lleva un blanco con flecos,
Claro, porque después ella le dio como un poco de espectáculo con su movimiento, quedó muy bien en las fotos. Así, por ejemplo, no se aprecia que tiene ese movimiento, pero estuvo, en otras fotografías que yo la he visto, yo no se lo compro que lo mueva. Sí. No, pero es que ella sé que tú y el blanco, o y sea, si tenemos no, ahí algo, ella, algo. El blanco y el espectáculo, y el darle el espectáculo, pero yo aunque sí. lo mueva no se lo como. No, así, tampoco. Por ejemplo, parece que lleva una sobrecapa. Sí. Esta, a mí me parece que va al supermercado con la bata de guatines. Sí, porque es lo que de repente tenía puesto antes. El tal, tenía frío y se puso más cosas. Que sí. Y seguro que es un vestidazo, porque vestidazo carísimo. Ella en otra postura, bueno, pero se por ejemplo, ve aquí, mira, aquí le sobra el pelo. Es que aquí no se aprecia. Porque es el pelo suelto. Las cuatro capas va como, seguro que salta y parece que es un retaco, porque de repente lleva el pelo suelto, ese vestido que llevas ya tres pisos, te recoges el pelo, precisamente con eso te lo recoges. Por eso es que hay que tener en cuenta después el fotocall, que es el cómo se viste, sí, cómo se luce, lo que hablamos antes, sí, el diseñador tiene que ya estar todo pensado, ¿no? Quiero bueno, poner. Me encanta, te ha convencido. Pero soy una nueva Natalia. Es que estoy maquillada. Vengo de Sevilla con un tiempo espectacular y yo creo que es el sol que me ha dado otra forma de otras Sevilla millas, ¿no? Un tiempo espectacular y esos aires maravillosos del sur, de los que hablaremos la próxima semana con Jona Camacho, el diseñador de los aires, que nos ha chiflado, no lo siguiente, esa primera colección que presentó en el SIMOV y que nos dejó tan buen sabor de boca y tantos recuerdos. Así que no voy a adelantar nada porque quiero que lo cuente todo él. Vosotros tres, qué feliz soy de teneros aquí. No me extraña. Yo quiero que vuelva más veces para que me maquille. ¿Ha quedado claro? Un tándem muy cómodo y yo he estado muy cómodo, de verdad. Sí. Con ahora ya, pero encantado de esto. Hemos igualmente. Estado cómodos y hemos estado muy guapos. Cómodos y más guapos. Y más guapos. Ah, bueno, ves, muy bien. Bueno, pues hasta aquí la mesa de sociedad. Vamos ahora con la mesa de corazón, que también tiene muchas cosas que contar hoy. Hay tantas portadas distintas que yo no sé con qué queréis empezar hoy, Laura Pérez. Ah, hola. Buenas noches. Pues no sé, es que yo también estoy aturullada ya de tantas cosas que hay, que no sabía por cuál empezar. Estaba pensando en qué empezar. Rosa Portela y Ángelo Pulito lo tienen más claro. Más claro, yo creo que sí. Yo por Ágata, por supuesto, que hace la portada de Hola, que es, ¿no? Para eso es el BOE del corazón. El BOE del corazón. Y yo empezaría por Ágata. Bueno, pues, y porque es un personaje maravilloso que nos encanta. Súper fan de Ágata. Nos encanta, yo ya lo dije más veces. Yo es que cuando se separó de... Primero porque tiene mucha personalidad, que es algo que demostró siempre. Y luego... La verdad es que cuando se separó de Pedro J, para mí ganó enteros, porque esa sí. forma en contarlo, tan natural, con tanta franqueza y sí. tal, yo la vi en ese programa de entrevistas que hizo y siempre que da una entrevista, me parece que me reafirmo en mi amor por Ágata, muy sí, fan de Ágata. Muy fan, yo también. ¿No? Bueno, tengo ahí el corazón dividido entre Tamara y Ágata, pero sí, Tamara Falco y Ágata son... Pues yo soy más chon y prefiero la portada de Estefanía, que queréis que os diga. Yo soy más Estefanía mía, lo vamos a apuntar en el calendario, que a finales de enero hubo el grito de Estefanía y ha nacido una estrella, ya os lo digo. ¿Pero qué clase de estrella? ¿Una estrella? Una estrella que se va a estrellar en breve, pero... Que se va a estrellar en breve. Una estrella fugaz, sí, señor. El chonismo, el chonismo. ¿Con mi Tamara o con Ágata? No, pero ahí estamos Angelo. Hablando... Mira, en Italia hay una expresión que dice dalle stelle alle stalle. La stalla es donde están los animales, ¿no? Como el establo. El establo, efectivamente. Y Tamara y Estefanía, ahora no quiero decir que Estefanía es la stalla, pero bueno, estamos hablando de dos niveles completamente diferentes. Y eso que Tamara, bueno, Tamara es Tamara, claro, pero estaba tan guapísima últimamente y ahora no está demasiado. Bueno, de todas formas, yo en esas fotos que ahora se hizo tan amiga de Vicky Martín Berrogal y iban paseando y tal, la encontré muy mona. Pero bueno, en los Goya estaba muy poco favorecida. Para mí tiene demasiado corto el pelo, muy pegaducho. Y a los Goya llevaba un vestido en cambio al final en el programa
Masterchef estaba genial. Porque también estaba muy natural dentro de lo que cabe. Esta foto que estamos hablando ahora mismo con Vicky, a mí me gustó mucho Vicky Martín Berrocal, como iba con unas zapatillas ahí, creo que era Converse Vans, una marca. Sí, bueno, es que de hecho te digo, si a Tamara le sirvió de algo también el Masterchef, aparte de hacernos ver a todo el mundo, bueno, pues partes de ella. ¿Cómo es de verdad? Sí, pues es para conseguir cantidad de amigos, porque he sido muy amiga de todo el mundo. Avellaneda. Todo el mundo habló bien de Tamara. Mira que es un programa en el que se hacen muchos enemigos también, ¿eh? En cambio de Tamara no hay nadie que hable mal de ella. Pero bueno, se hacen enemigos, pero también se hacen enemigos al momento, pero después a la larga amigos, yo creo. Bueno, hubo muchas guerras con Anabel Alonso, hubo muchas guerras ahí de... Bueno, yo creo que al final si vas con la educación más adelante, claro, ella es que ella es muy buena. Pero os fijáis lo que ha pasado, ¿no? No está ni en las portadas, es una foto paseando y acabamos hablando de Tamara. Es verdad. Es que Tamara nos llama. Pues Ágata, volvemos a Ágata. Empezamos por Ágata, hay muchos temas, ¿eh? Yo estoy ahí a cañón con el mundo Terelu, barra María Teresa, barra sí, Nicote, barra... Eso es muy interesante también, ¿no? Sí. Pero Ágata Ruiz de la Prada... que ha dado una entrevista y se lo sabe genial, todo Laura. Es que me encanta, porque solo Ágata puede decir, estoy, Luis me ha hecho daño y de tal, pero bueno, o sea, dentro de lo que yo me esperaba, con el, que no soy idiota, con el currículum que él tenía, sabía que esto iba a acabar como iba a acabar, pues no acabó tan mal como yo pensaba, ni grité, que yo soy de gritar y de tal, pero no, ni nos gritamos ni nada. No lo quiero ver porque tengo miedo a recaer, pero no lo quiero ver porque no, que somos dos mundos. A él le gustan las mujeres, no sabe distinguir cuáles están bien, cuáles no, que es una pena por él porque debería de hacerse valer. Pero que le estoy muy agradecida porque he conocido a Parla, he comido con un guardia civil, experiencias es que no hubiese tenido de otra manera. Entonces, es así como, solo Ágata puede decir semejante cosa. Y sobre todo una experiencia súper, es gracioso, claro. Porque realmente pero, es gracioso. Pero se le veía divertirse muchísimo. Que nunca lo pasó también en su vida, que le está agradecidísima. Casi dos años que se lo pasó, pero también, pues le preguntaban si su hija Cosima que le decía, ¿no? Que no vuelva con él, y decía, no es como lo diga ahora, es que desde el primer día me lo decía todos los días, que qué hacía yo con ese señor, y eso que le parecía divertido y se reía mucho con él, pero que no era para mí, mis amigas también me decían que no, que qué hacía yo con él, pero yo me lo he pasado como nunca. Bueno, es que realmente... me gustaba además, ojalá María Teresa tuviera, ves, un poco claro. Ese perfil, un Luismi. Primero que tuviera un Luismi y después que tuviera esa concepción de la vida una vez que tienes una ruptura, porque como decía Ágata, bueno, ahora toca pasarlo mal, sí, y yo espero que esté, que le da bueno, pereza, mis amigas sí. Y tal, y ahora toca la época de pereza, de pero pasarlo yo, mal. Pero yo de todos modos pienso que ella ya empezó con esta relación sabiendo que, claro, que iba a ser iba poco prevenida. Tiempo, y que iba a ser poco tiempo. Y ella lo cogió como, de un cómo era él. Claro, como un pasatiempo, porque sabe que son dos mundos, antagónicos totalmente. Ella como una persona así, mucho tiempo que le tampoco estaba muy viviría. Agradecida también, porque ella, claro, tiene un mundo más de cultura y de tal, sí. Y entonces le decía, Luis, hoy toca cultura, por Dios, vamos al teatro y tal. Y él, bueno, muy agradecida, ¿eh? Porque él sin rechistar allí al teatro iba. No interesaba nada, porque eso para él no era su mundo, pero él pero iba. Bueno, hay que decir una cosa, a lo mejor... Y se lo agradezco mucho. Yo creo que esa relación, ella realmente la tomó como un divertimento, como que le vino genial y que después de aquella momento, etapa que estaba pasando, y dijo, pues mira, ahora me paso una temporada divertida, con él me divierto, pero sé que no voy a llegar a nada. Claro, sé dónde estoy metida. Porque esto no es... Se sí, lo presentó Carmen Martínez Bordiú, sí, que sí, dijo, mira, es el amor de mi vida, es el amor de mi vida, me lo pasé con él como nunca, te lo voy a presentar, y eso se dice mucho, yo ya sé que sufrió un montón, también me lo contó las dos cosas, entonces yo ya estaba prevenida, y realmente me lo pasé como nunca en mi vida. Sí, bueno, a mí esto de que te presente al amor de mi vida y te lo acabes quedando y te lo acabas tú. De ti. No, pero ya no estaba con él, ya no estaba pero con él. Ya no estaban juntos, pero le dijo, me lo presentó la Bordi. Que en el caso de Ágata, ya ella salió de una ruptura de su marido y creo que esto fue lo que le vino bien, porque claro. Fue una ruptura sí, claro, que al bien. Final... Fue una cosa muy ecléctica. Fue una cosa súper positiva por ella, sí. Porque al final ella estaba en un buco oscuro, como ella dice, de... que mi marido era una persona genial. Que muy, muy alegre no era no. Y la apagaba constantemente. Sí, sí. Y de hecho hay una última entrevista justo después declararon la separación, hablaron de su separación, que fue con Bertín Osborne, mi casa es la tuya, en casa
de Agatha. Uh-huh. Y ahí aquello era un poco, mi pero marido estaba con el Pepe constantemente. Ella estaba, y yo, ella estaba en bucle además. Hubo un pero claro, te imaginas que hubiese encontrado un perfil no hay... de un señor serio con el que hubiese acabado de tal, hubiese sido como una tristeza salir de una relación sí. así para otra. O sea, le vino fenomenal claro, ese. Totalmente. Mira, Parla, le vino genial Parla. Esto fue una válvula de escape fantástica. Además, vivir, también es maravilloso poder hacer así una experiencia. De vivir con alguien totalmente distinto a ti, de una vida que tú fenomenal. Nunca pensarías llevar, no. porque realmente para ella eludir a Parla, realmente ya ves, comer con un guardia civil en su vida vio tal cosa. Nunca pensó pues eso. Efectivamente, y fíjate, Agatha Ruiz de la Prada, que presenta su último desfile en la Madrid Fashion Week, ¿y a quién lleva a desfilar? Pues a antagónicas como Alejandra Rubio en su debut, la hija de Terelu Campos, y a Mila Ximénez. Que son gran amigas. Que estaba guapísima. Bueno, pues ya sé que vosotros tenéis mucha manía en las Campos, pero a mí me parece que estaba muy guapa la hija de ¿por qué dices que le tenemos tanta manía? No. Hombre, las Campos las adoráis, ¿no? Es que a mí la hija no me gusta, esto. No me gusta, Alejandra, pero sí reconozco que en las fotos que salen en el Ola desfilando sale muy guapa. Pero mira, a mí lo que menos me gustó de Alejandra fueron sus declaraciones diciendo soy la oveja negra de la familia, porque como soy alta... visto de colorines y no sé qué, poco menos que está diciendo que su madre es su tía. Es que ya, claro, son es que lo peor. Vamos a ver. Pero tú crees que puedes decir eso. Yo soy como la oveja bueno, negra pues porque, mira, ya ves, porque te hemos visto bien. De colorines, querida de hecho, mía. De hecho, en su Instagram ella se llama Black Sheep. Que es claro. Ya te hemos visto de claro. colorines. Mira, yo te digo una cosa, a mí yo acepto, yo soy el primero que se puede comer 5 o 6 horas de Sálvame, naranja, limón, naranja, banana, el otro día le hicieron cereza, hicieron cerezas, así que yo lo veo todo, pero no se puede hacer una, crear una lucha que no existe, porque recordemos que hace poco... Mila habló mal de Alejandra, entonces se enfadaron. Son insoportables, ¿eh? Es que se llevan a matar, de repente se abrazan, estás guapísima, esto no, y ahora no... que cómo adelgazaste, que estás preciosa. A ver, a Mila son le dicen eso porque le tienen miedo, si se enfrentan a Mila... Pues, supuestamente, pero, digamos, supuestamente, chupito para supuestamente nosotros también. Insoportables, pero insoportables, oh. Las Campos y Mila, o sea, sí, por los dos lados, o sea, porque Mila también las pone así, sí. Y de repente, ¡ay, Teresa! No, estoy llorando. Es todo delante. El mismo ¿pero qué rollo, vas a llorar? Es todo sí. el mismo rollo, es todo horroroso. Cansino y perezoso. Sí, sí. Bueno, ¿alguien vio la entrevista? Sí, hombre. Hombre, yo estaba chateando. Viendo. Sí, yo la vi con el teléfono yo en la mano, es un poco. Y menos suelto. Mal que tengo la posibilidad de poner pausa, es un poco. Necesito luego. Beber agua, es un poco. Aquello fue. chupito. Aquello fue historia, porque histórico. A mí me encantó, me resultó una entrevista verdadera. Tuve miedo al principio porque estamos hablando de la entrevista que dio María Teresa Campos en el Sálvame Deluxe, muy bien. Exclusivamente con Jorge Javier, sin ningún tipo de colaborador, para evitar que exactamente, para que se sintiese también más cómoda. Y en esta entrevista hay unas de titulares. Yo creo que el resumen de toda esta entrevista es quiero volver con bigote. Hombre, a mí lo que más me gusta es dejo las puertas abiertas, las tiene todas abiertas. Exactamente. Y las es ventanas. Que a veces hay un mensaje. Cuando estamos enamorados no nos valoramos, o sea, no nos queremos a nosotros. Eso no puede pasar. Abierto hasta el, que nos que queramos más a la otra persona que a nosotros mismos y con el esto amor es pasa eso. Hay un mensaje WhatsApp con una canción, porque María Teresa, cuidado, manda canciones por WhatsApp. Que aún no ha abierto bigote. Ah, porque le cantó La distancia de Roberto Carlos. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos. Es que vamos, menuda. Es que ella canta como yo. Yo es que menuda. Aunque fuese en la voz de Roberto Carlos. Bueno, pero ya es una que podéis encontrar es en los archivos de los 60-70 probablemente. Sí, claro. Le cantó La distancia porque como al otro, como a él le encantaba Roberto Carlos y era su y recordemos cantante que de bigote, cabecero, como se pueda decir. Que hacía esto con sus amigas, enviaba las canciones a sus amigas, vamos, que se está transformando. O sea, que tiene muchas por abrir todavía, o sea, bigote, que hasta que abra las... Hay bigote no es que no quieres abrir de María Teresa, es que está la cola de todo lo que pero, te ha pasado. Está las pero bueno, va a dar que hablar el tema bigote de entrada, lo pillan al día siguiente de esta entrevista, por supuesto no la ve, no quiere hacer declaraciones y
Vamos, y es un borde además. ¿Eh? María Teresa ni te compensa, ya te lo digo. Es que no le compensa, no le compensa, compensa nada. No, pero está perdiendo oportunidad de conocer pero, otro. Pero ha venido la hija de Bigote ya a hacer las primeras declaraciones, esas de yo ya no me fiaba. Ay, Gabriela, ellas, ¿no? Gabriela. Ay, Gabriela, Gabriela. 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 No perdió ni un segundito. Un segundo. No es un personaje que tenemos aquí en España, pero lo hemos podido ver por primera vez en un capítulo de Las Campos, justo al acabar el capítulo en Argentina. Tenía que haber por la mañana un encuentro, sí. Una comida con Bigote, María Teresa y las hijas de María Teresa, Carmen y Tarelu. Nada, resulta que la productora llama y dice que Gabriela no va a ir a comer con Tarelu y Carmen si no la pagan. Y entonces las chicas no fueron. Yo me acuerdo además lo anunciaban, va a haber un encuentro de las niñas de Teresa, de las hijas de Teresa con la hija de Bigote. Pero... Y ahí no se habló nada más. Se dio por callada, ahí fue lo único que tuvimos, nunca hubo el encuentro televisivo. Lo que está claro es que esa semana sí que le pagó, porque ahora sí que... Sí, no, esto sí, pero claro, bueno. Ahora me resulta incongruente que una persona hable mal de uno, si quieres de verdad no meter... popó, como digo yo, no metas popó, te callas. No, pero quiere meterla. Quiere meterla, claro, vamos. Que es lo que va a generar cash. Ella está alimentando esto para hacerse un deluxe. Porque a ver, su padre no ha hablado, María Teresa habló, pero tampoco dejó en mal lugar. No, y mira la educación de su hijo, del hijo, creo que se le llama Alejandro. ¿De cuál? Porque del no reconocido. Tiene uno que... No, Alexis no. Alexis habla. Alexis habla y mucho. El hijo que trabaja en Londres, donde estuvo ahora... El hijo y la hija, esos no hablan nada. Esos no, y son educados. Con una educación ahí... Esta gente me gusta. es de otra pero madre. Gabriela... Gabriela es de esa primera mujer. La primera mujer que tuvo en Chile cuando no era famoso todavía. Y la mujer murió hace poco. Hace poco. Hace poco que murió. La primera de hecho, mujer. Se fue Bigote para estar con Gabriela. Con Gabriela y se quedó 3 meses o 4. Gabriela no lo vio, pero... Y después tenía que vender una casa, después tenía unos negocios, trabajos, después tenía una... Estuvo tan ocupado que a Gabriela no nada, la pudo 3 meses. Bueno, y después él se casó con la chica esta tan morenita, tan guapa, que también se le murió... Con la madre de los que viven en Londres. O sea, es viudo dos veces. Bueno, María Teresa. María Teresa, fuera, mejor que no. Que donde hay dos hay tres, fuera. Bueno, no es viudo dos veces, es viudo una vez, porque la primera se murió cuando ya no estaba casado con él. Bueno, pero bueno, es igual, bueno. María Teresa. Y en el medio tuvo, por ejemplo, a la de Kiko Ledgar, que fue la que tuvo el niño, que ella le... parece ser que la madre, que ella cuando fue... Bueno, y María Teresa, ¿por qué no está perdido? Y le dijo que iba a tener un bebé, y él le dijo, fue tu madre la que quiso tenerte, que yo no quería. Bueno, qué joya. De verdad. Qué joya, qué nada, joya. Bigote, no nos gustas, estamos con tu hija. Bueno, ya se saben los primeros que van a Supervivientes. Una es Bea, de GH16. No sé quién es, lo voy a reconocer. Ay, Bea, mira, yo esta información no la tenía. Porque no me dio tiempo, porque pero estoy con el Festival de Sanremo y no me da para estar en Italia, en España. Para eso estoy yo aquí, para esa información. Pero Bea sí que sé quién es. Yo no sé quién es. Bea es una chica de pelirroja que estuvo con... que encontró el amor ahí dentro y era bastante... fuerte. No, a mí carácter. Es que no son así famosos, gusta, entre comillas, famosos. No Rocío no, Flores. Tuvo también un programa en Entimad. Bueno, Rocío Flores sí que me interesa y creo que le va a venir muy bien estar en la isla. En plan estético, quiero decir. Yo creo que en todos. A mí lo que me hizo gracia es que hoy... Empieza para la semana ya. No sé cuándo empieza, pero la han criticado, ¿no? O sea, estaban ahí criticándola en algún programa porque ha puesto para defenderla a Fidel ahí, ay Dios, no, eso no, sería. No, Fidel no, que además va a estar muy ocupado dirigiendo el musical de Rocío y poniendo demandas a la niña, pero bueno, no, eligió para defenderla a su padre Antonio David, a su tía Gloria y a Belén Esteban, y entonces con Belén Esteban nadie lo entendía y decía eso porque le da votos, claro, le da votos y publicidad, todo el mundo le decía, ¿y por qué no pone a su tía, ¿eh? A su tía Gloria. No, Gloria Camila también. La puso a Gloria, sí, a Gloria Camila también. Puso a Antonio David, a Gloria Camila y a Belén Esteban, porque el club de fans de Belén Esteban ya es un montón de votos a favor. Claro, y entonces decían, y ahí es un poco, decían ellos, como está más pendiente de fuera de concurso y de tal. Bueno,
a ver, yo creo que es lícito hacer ya tu propia estrategia metiendo a quien te va a defender, porque sí, evidentemente, hombre. Yo ya. creo que Antonio David, por ejemplo, el hecho de que ella estuviera en plató le ayudó un montón. Sí, muchísimo. Entonces, pero completamente. Claro, sí, entonces ya la primera muchísimo. Estrategia que haces es esa y yo creo que hay... Sí, claro, que hay como tan, que ¿no? lleva a Kiko Hernández o a... Eso tal, sí, sabes eso que son, ya sabes, como votos. Ella llegue allí y resulte mal, se va, igual tenga quien tenga en plató, ¿eh? Porque bueno, tener en plató a alguien hombre, te mucho. Ayuda y te influye mucho cuando tu perfil es o normal hombre, o bueno. Si es muy malo, no hay quien te salve. No hay quien te salve. Por ejemplo, Emilia Jiménez, el año pasado no había quien la aguantase en Supervivientes, ni en Gran Hermano, ni en nada, sí. pero tener a un Kiko Hernández defendiéndola le filtró un montón. Y a lo mejor a Telecinco entera. También, sí. también. Bueno, y en esta clarísimamente, porque en esta... En esta, pero en concreto, digo, por ejemplo, jolín, no hacías más que abrir la tele y todo, vamos a encender la tele, vamos a que todo. Entero. Yo claro. te digo, pero por ejemplo, a Maite Galeano, yo no creo que haya Dios que la defienda. Por mucha defensa que tenga, pero hija, también yo, estos personajes no sé. Se quedan mucho en los realities porque son los detonadores de las peleas. De sí, claro. claro entonces, es que si no, no tiene gracia. Exactamente. Yo, a, si ver, no hay a nadie, mí me desquicia. Si no hay una mecha, no hay fuego. Ahora, yo estoy deseando saber cómo se mueve Rocío Flores en situaciones límite, porque la veo muy fría y muy calculadora. Ya sé que vosotros sois muy... Yo al contrario, yo soy fíjate, super fan yo no la veo, no, yo no la veo no nada, me gusta nada, yo no la veo nada fría, al yo contrario, veo, yo la veo tranquila con mucho para peso, mí, además. Tiene un lado siniestro, demasiado poco... demasiado bien. Controlada para lo joven que es, la vida que ha tenido, demasiado controlada. Pero precisamente por la vida que ha tenido, es, ella mide lo que dice, pero... Pues a mí esa medición no me gusta. La gente que se mide tanto me hace sospechar. A mí me gusta. Y luego, bueno, y yo creo que intenta, pues eso, intenta medirse y tal, pero no es verdad que no le salga, porque yo la he visto cantidad de veces, vamos, sí. que le salían las por tripas. Por eso estoy deseando que le salgan las tripas, pero de verdad. Ella, pero ya le han salido, me refiero. Ya le han salido. No. Yo la he visto desquiciada en plató con un Kiko, con el hermano de Gianmarco. Con Kiko le paró los pies, con el hermano de Gianmarco. A mi padre tú no le llamas mentiroso y lo voy a demostrar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo suyo lo ves bien. Yo quiero que le salgan las tripas en el otro... Cuando tiene que sacar las uñas, las saca. Pero yo creo que sí. Que la saca. Pero solo por defender al padre, no yo quiero tiene... que le salgan las tripas por cuando sacan el tema de la madre, que pues de ahí creo, sí que no suelta prenda. Pues yo creo que bueno, es... pero ya lo va a soltar Rocío, ¿verdad? Por lo que te preocupes, Rocío sí, no ya dijo que Rocío, no Rocío ya dijo que no ha hablado hasta que hable, ya se está claro, calentándole ¿no? la boca, hable, ya se le está calentando es la boquita. Tienes de lo que diga la niña. Y tienes muchas y tienes muchas demandas preparadas y dice, unas cuantas, sí. Oye, entiende, te hay bueno, que tener, ¿eh? Primero ten o las sea, demandas que quieras, pero de entrada la de Olga te la vas a comer y a sí, pagar costas. Eso es verdad. Y fíjate que me alegro. Yo me alegro muchísimo. Que vamos. Tiene que empezar ya yo ella. Yo muchísimo, porque encima lo dice con reconchineo, dice, unas cuantas tengo preparadas, pero hija, pero vamos a ver. Bueno, pero ella tiene una hazaña inexplicable, que es que no sí, tiene sentido efectivamente, ninguno. Tiene una hazaña inexplicable. Es una que le hace daño primero a ella misma, ya, para empezar. Es que, vamos, pero es bueno, tremendo. Sí, que yo... sí, que bueno, mira, me gustó, porque a Olga, por ejemplo, que yo creo que a mí es una chica que me gusta, ¿eh? Es un perfil que me gusta, pero que ya le, es muy discreta, que ya le preguntaron, incluso en la entrevista que dio, yo creo que quedó bien contándolo, sí. O sea, queda mal... toda la situación, porque la situación no hay por dónde cogerla, pero yo creo que ella bien, y que fue muy comedida y trató de explicar las cosas sin hacer sí. sangre, y resulta que le preguntan, bueno, estarás contenta, que has ganado, ta, ta, ta. Y a mí me hacía gracia porque ella decía, no se trata de ganar o perder, y yo la justicia la veo en otras cosas. Estoy feliz, claro, estoy contenta, ¿cómo no voy a estar contenta? Hombre, o sea, solo pensando en lo que me estoy ahorrando, claro, tengo que exacto. estar. Pero sí que dejó claro que había mucho más que eso y que no se solucionaba. Que había mucho más. Pero yo creo que tendría que existir una ley donde se prohibiera el ahorcamiento
A mí es que me parece, tampoco presuntamente y supuestamente, y Rocío Carrasco me parece tan mala persona, tan... A mí me parece rara, tan, y mala persona, además, mira, una persona... Atormentada, no que no sé, quieres no a tus hijos, que te mandas al padre de tus hijos para hacer sufrir también a tus hijos, a la señora que está cuidando a tus hijos, porque después de todo, Olga, después no, de todo... A mí me parece inexplicable, lo de Rocío me parece inexplicable. Olga, después de todo, pues es la que crió a sus hijos desde hace unos años. Y es el es y la al que contrario, le está dando afecto. Y al contrario, yo creo que además... Todo lo que trasciende, ya no solo por lo que cuentan los de alrededor, sino por lo que ya se ve cuando los ves por ahí, jole, tenía que estar muy agradecida. Al margen de todo, sus historias y sus rencores, porque se ve que los niños la quieren y con ella han encontrado ese punto. Y se ven unos niños que yo, aparte de lo que dices tú, yo veo unos niños, yo veo una niña educada y una niña bien equilibradita y bien tal. Demasiado equilibrada. Y la veo muy equilibradita y muy para lo que ha pasado. Si no eres equilibrada, te damos caña. Si eres equilibrada, algo pasa. Mira, sí, demasiado equilibrada. A mí me parece demasiado controlada. Y eso es mucho gracias a lo mejor pues a lo que vivió en su casa. No me parece trigo limpio. A mí me da mucho miedo porque esta niña no tiene tablas televisivas para ser protagonista de un reality. No tiene tablas televisivas. Las tiene. Entonces, si va a explotar, iba a perder. Pues que explote, que es lo que explote, yo explote, me explote mi corazón. Oye, y otro reality que quería hablar, Ángelo, yo no quiero que se queden sin hablar de lo que quiere, que es la Isla de las Tentaciones. Ah, yo pensé que nos iba a hablar de San Remo. También. Ay, que San Remo... Porque San Remo va a jugar su cabeza esta semana. San Remo nos habla. San Remo, tenemos Georgina, tenemos ha vuelto Sabrina Salerno, guapísima, boys, ya está atrás. Hay muchísimo en San Remo también, pero hay que hablar un poco de la prensa del corazón española y del fenómeno televisivo de la temporada que sin duda es la Isla de las Tentaciones, pero vamos ahí, por lo menos hasta Supervivientes nos vamos a comer con patatas la isla y bien comidas, porque Estefanía al final se transformó en un fenómeno televisivo, todo el mundo está gritando por la calle, Estefanía mi trabajo, no se habla nada más de Estefanía, pero Estefanía también tenía que haber recordado que si tienen una relación con siete años, por lo menos, para arrollarte con otro, espera 7 días, si no 3, al menos un día. Hombre, qué diferencia por año. Oye, por lo menos. Siete bien, pero 3. Sí, la tentación tres, por fue... Favor. Es que no te da tiempo ni a digerir. Pero yo creo que a ella se le vio un poco el plumero, porque ella quería asegurarse el tío o uno u otro. A ver, ¿qué sientes por mí? Porque yo, si no sientes ella, mucho, no me voy a liar contigo porque no voy a dejar a uno por otro si ese otro no me va el tío, a responder. Y el tío con, literalmente con el rabo entre que además, las piernas. Porque Estefanía ver, ya empieza mí, maravillosamente en el reality como supuesta hija de o un chunguito o otro que no recuerdo cómo se llama. El chunguito, Estefanía, se presenta como supuesta hija de... Ah, sí, no sabes si es hija de uno de los chichos o de los chichos. Imagínate, ya así... Ah, que no lo sabe ella. No, pero su padre, por lo visto, no es... Es otra persona, se llama, creo, Alberto o algo así. Es otra persona. Eso es lo que dijo en su presentación. Pero bueno, aparte de Estefanía, tenemos otro revolcones, el edredón y ya se queda tan viejo y tan visto que nada, aquí tenemos además, sin edredón, a pelo. Piscinas, edredones, palmeras, hay de todo, un mismo con que se haga. El edredón es una cutrada. Es una cutrada, ya no se ve, ¿qué es esto? Que por cierto, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va el tema del otro reality? El de que no está teniendo mucho éxito, me da la sensación, el del desencuentro. No, la isla del descuento. La casa del descuento. Bueno, lo único gracioso que yo no veo nada, pero he visto cuando echan a Estela y entonces lo más genial del mundo es ver a Estela despidiéndose de Kiko, que después de darse estopa finamente ahora se quiere y entonces él todo compungido es que te quiero, no sé qué, la cara de Sofía ha sido gloriosa. O sea, ya solo por eso mereció la pena. Ah, sí, o sea pero... que ahora hay lío entre los dos. No, se quieren. Y salió... Y el otro también, el hijo de Matamoros, también hacía que... El hijo de Matamoros es, no se pero, quiere. Chica, vamos, o sea, quiérete un poco, si quieres meter otra vez tu mujer ahí dentro, porque estoy seguro que ahí
se mira siempre antes a la pasta. Se mira la pasta, mujer. Pero tú no ves que él le puso los cuernos, pero con todo lo que está claro, escrito. Es un poco él, aquí. ¿Cómo no se va a querer? Y te, si y quiere... te cuesta. Y te pagan no, además, tu precio es ese, me parece. Mm. Sí, además, lo peor de todo. Lo peor de todo, tiene la capacidad de decir, de hablar de la mujer. Y al final, la mujer la hemos visto en la tele. Antes de que nos eche Javi de aquí. No, antes de que nos eche, porque me va a empezar a encender las luces que esto se acaba. Esto que sale también, está Eva González diciendo que ella sabe con quién está casada y tal. No está la prensa detrás de esta chiquilla persiguiéndola por todas partes, señor, que se ha inventado, que ha montado. No se le no, de la, ¿cómo se llama? De Carelis. Carelis habló en su Instagram. Parece ser que lo abrió una semana y después lo cerró. Claro, está evadida de la justicia. Y lo abrió para decir, después de tantos años, o sea, que da a entender que la relación fue durante varios años, supuestamente. Bueno, sí, pero al grano, quien llamó dice, a la prensa, ella. Pero ahora me toca sonreír o una cosa así. O sea, que realmente bien. Ella puede quiere meter decir, más mierda si quiere. Sí, claro, pero ¿quién llamó bueno, a la prensa? No, eso es... Yo creo que la relación es de años, porque ellos se conocieron en el 2000. Está claro que siguieron teniendo la relación es de años, no quiere decir, pero no quiere decir que se hayan estado tirando el rollo todos estos años, sino que claro, pero ¿quién llamó a la prensa? Mi relación contigo. Pero ella quiere dejar, es que ella quiere dejar caer que tuvo relación con él. Ella quiere meter mierda para dispersar su mierda. A mí me parece lamentabilísimo, pero me parece tan lamentabilísimo como Eva González, que va de mujer apasionada y tal, que estas declaraciones de yo confío sí, plenamente sí. en mi marido y me da igual el resto, porque lo que hay en mi casa lo sabemos él y yo, tenía y que punto, lo tienes que hacer en el minuto 0,0. Sí, 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 y a partir de ahí no me cuentes nada, estoy con la no, boca ahora, callada. Ahora ya no vale. ¿Entiendes? Ahora es, claro, ahora que se le vio el plumero, confío mogollón y sí. sí. No. No, no. O sea, pero no. Yo quiero y no ver... confíes tampoco tanto, supuestamente. Ya, sí, a ver si supuestamente va... tampoco confío pues nada, tanto. Supuestamente, chupito al canto antes de irnos. Te puedo pedir solo un segundo. Un segundo, a Javi también, porque esta tarde ha parido mi prima que quiero muchísimo, oh. Lucía, que es como una hermana, así que un beso a Lucía, que Lucía. La quiero muchísimo y bienvenida a la familia, a Giorgia, que te queremos, Giorgia. Giorgia, que además es guapísima, como todo hombre. De mi familia. Hombre, como todo de mi familia. Es que los italianos son guapísimos. Os lo digo, la verdad que sí. Besata, Giorgia. Y las niñas más. La bambina. La bambina. Pues con este beso a la bambina nueva de la familia de Ángelo nos vamos. La próxima semana muchos más temas.